7:38 de la tarde del día 18 de febrero del 2022, damos inicio a la sexta sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del Consejo Municipal de Entre Ríos del año 2022. Una buena tarde a los honorables concejales y las personas que nos acompañan. Antes de iniciar y en aplicación al reglamento interno, sírvase, señor secretario, hacer un llamado a lista y verificar cuántos concejales se encuentran presentes con el fin de determinar si existe quórum para dar apertura a la sesión. Buenas tardes, por favor, cada honorable concejal, contacte con su nombre. Y al maestro, cuando yo pregunté a Andrea, Patillo Pérez Nacional. Presente. Pérez Pérez Morel. Presente. Prisa Mata Fernando. Presente. Amado Corrales Alonso. Presente. Amado Tamayo Mazarena. Villamina Mojolo. Augusto. Presente. Se encuentran presentes el Consejo de 5 honorables concejales, estando presente la mayoría de los concejales por vínculo divisorio para la iniciativa. Estando presente la mayoría de los concejales, declaro abierta la sexta sesión ordinaria del año 2022. Por favor, señor secretario, dispóngase a leer el orden del día propuesto por la mesa directiva. Procedo a leer el orden del día propuesto por la mesa directiva para la sesión número 6 del 18 de febrero del 2022. Primero, la ciudad de reflexión. Segundo, el programa de Colombia. Tercero, el municipio de Entre Ríos. Cuarto, llamado a lista y el final del corte. Quinto, discusión para llegar al acto número 5. Sexto, intervención por parte de la Secretaría General de Gobierno. Séptimo, lectura de comunicación y correspondencia. Octavo, proposición de los valores. Pongo a discusión y consideración de los honorables concejales el orden del día propuesto para la sesión del día de hoy. Anuncio que se va a cerrar la discusión y consideración del orden del día. Anuncio que se cerró la discusión y consideración del orden del día sin que se propusiera modificación al mismo. De esta forma, abro la votación para aprobar el orden del día para la sesión ordinaria del 18 de febrero del 2022 y pregunto a los honorables concejales. ¿Aprueban, honorables concejales, el orden del día propuesto por la mesa directiva del Consejo dirigido por el secretario general para la sesión ordinaria del 18 de febrero del 2022? Por favor, levantar la mano a las personas que estén de acuerdo. ¿Están de acuerdo con aprobar el orden del día en la totalidad de los delegados? Abierta la sesión y aprobado el orden del día, damos inicio a la sexta sesión ordinaria del 2022. Señor secretario, se va a tener el siguiente punto de orden del día. Primero, oración o reflexión. Con la oración o reflexión nos colabora, por favor, la secretaria de Gobierno, Luz Mercedes. Hola, buenas noches para todos. Vamos a ponernos en manos de Dios, de nuestra Madre Dolorosa, para que en el día de hoy nos ayude, nos dé la capacidad de entendimiento, de discernimiento y nos ayude a tomar en bien de la familia las mejores decisiones para todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios bendiga y ilumine cada día de mi vida, para que realice con responsabilidad y eficiencia. Haz de mí un modelo de ejemplo para la sociedad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y este punto de orden del día, Señor secretario. Segundo, himno de la Nación de Colombia. Gloria y más.
del municipio Entre Ríos. Una guía de cómo vas a presentar o a desarrollar los temas.
para que las personas que nos están observando y los concejales que se encuentran en el recinto tengan suficiente claridad y puedan ir realizando sus interrogantes para que hagamos la actividad de una forma muy organizada. Antes de darle la palabra a Luz Mercedes, quiero agradecer a Cofecrédito por el patrocinio en cuanto a televisar las sesiones que permiten dar transparencia y temas de interés de primera mano a la comunidad entrerrieña y demás personas que sienten interés por este tipo de presentaciones. Así las cosas, le doy la palabra primero al concejal Juan Pablo Villa para luego seguir con Luz Mercedes. Gracias, presidente. Bueno, saludo a todos. Hago presencia en el recinto a las 5:50 de la tarde. Muchas gracias, concejal. Le tiene entonces la palabra de esta forma, Luz Mercedes. Listo. Buenas noches para todos los honorables concejales, para el secretario y para toda la comunidad en general. Con relación a lo que dice el presidente, te vamos a enfocar en la exposición en los siguientes temas. Según el plan de desarrollo de nuestro municipio, Entre Ríos se renueva por la gente, empezamos con el eje estratégico de Entre Ríos se renueva por el desarrollo social humano, que tiene un componente el primer componente de un territorio con inclusión social, ¿cierto? En ese componente que hay niños, niñas y adolescentes, mujeres, diversidad e inclusión, víctimas y jóvenes, ¿cierto? El otro componente del eje estratégico Entre Ríos se renueva por el desarrollo económico, rural y la incorporación de la tecnología como herramienta de transformación territorial. En el componente de desarrollo vial y mejoramiento de la movilidad, tenemos el programa de seguridad para la seguridad para la protección ciudadana. Tenemos Entre Ríos, el eje estratégico Entre Ríos se renueva por la seguridad ciudadana, la convivencia y el fortalecimiento institucional, con el componente de seguridad y convivencia ciudadana y el programa de seguridad para la protección ciudadana. Seguimos con el componente en la línea estratégica Entre Ríos se renueva por la seguridad, la seguridad ciudadana, la convivencia y el fortalecimiento institucional, con el componente de buen gobierno y transparencia, que tiene el programa de servicio al ciudadano y buen gobierno. Continuamos así entonces con la línea de Entre Ríos se renueva por el desarrollo económico rural y la incorporación de la tecnología como herramientas de transformación territorial, donde trabajaremos el componente de empoderamiento de las juntas de acción comunal y las demás instancias de participación para el desarrollo comunitario, económico y rural del municipio, con el programa de fortalecimiento de las capacidades de las juntas de acción comunal, tu palabra cuenta. En el mismo tema del eje estratégico tenemos la parte de turismo, que dice con el programa Entre Ríos de cara al mundo. Entonces con eso terminamos la intervención. Señor secretario, tenemos que hablar con la presentación de ¿sabes si es posible verlo por televisión o solamente proyectar la imagen aquí? Entonces voy a compartirle la imagen, la presentación al señor secretario para que la puedan proyectar y la puedan ver todos en la casa. Entonces vamos a dar inicio para que también los honorables concejales en el recinto y toda la comunidad estará escuchando atentamente para que nos enteremos de todo el acontecer de la Secretaría General y del Gobierno. Entonces, atendiendo el llamado para esta sesión, les presento el plan de acción de la Secretaría General y del Gobierno para el 2022. Inicio con la presentación del equipo de trabajo. Es
un equipo de trabajo amplio porque compone varias cosas. En esta primera diapositiva tenemos el equipo de trabajo del personal de planta. Está compuesto por las auxiliares administrativas de la Secretaría General de Gobierno, la persona que se encarga de víctimas, la persona encargada de contratación, la persona del archivo, está el señor comisario de familia, la psicóloga de la comisaría de familia, el inspector de policía y tránsito, los dos agentes de tránsito, las dos empleadas de servicios generales y la comunicadora. Tenemos también el equipo de las personas que en este momento están por prestación de servicios y tenemos la persona encargada de fortalecimiento comunitario, la persona encargada de turismo. Tenemos este año una persona encargada, una psicóloga encargada de apoyo a la comisaría de familia. Tenemos la abogada asesora del tema de contratación, el abogado asesor del municipio, el asesor jurídico del municipio, quien tiene la representación jurídica del mismo, la persona encargada de control interno. Tenemos dos apoyos en comunicaciones. Uno, contamos con la persona encargada de salud, de seguridad y salud del trabajo, sistemas, grupos organizados, en un proceso que más adelante les contaré, la persona que nos está apoyando en la caracterización de la población víctima, la comunidad LGTBI y los afrodescendientes, que es uno de los componentes estratégicos del plan de desarrollo. Y tenemos para este año, o para estos primeros 6 meses del año, un practicante de trabajo social que estará acompañando los procesos de la comisaría de familia, los grupos organizados y que estará apoyando también al área de la Secretaría de Salud. Entonces, como les dije de manera inicial, damos apertura con el eje estratégico Entre Ríos y Renueva por el desarrollo social y humano, con el componente Un territorio con inclusión social. En este tenemos como programa inicial a los niños, niñas y adolescentes, que es un programa que se desarrolla en casi en el 100% desde la comisaría de familia, primero con la divulgación y promoción de la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a lo contemplado en la ley 98. Tenemos los servicios de gestión de riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas, articulado tanto a la ley 98, a la política de salud mental y a los reglamentos o a los manuales de convivencia de las instituciones educativas que deben conversar con esta normatividad. Fortalecer el programa de atención al menor infractor a través del sistema de responsabilidad penal para adolescentes con el fin de prevenir el delito. En este les cuento que también la semana pasada tuvimos un recorrido por varias veredas del municipio trabajando el tema con los padres y con los jóvenes en el tema de responsabilidad penal para adolescentes. Y la idea es que este año podamos fortalecer el tema. Tenemos los servicios de protección para el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en caso de violencia, abuso y demás que se van presentando con el día a día dentro de la comisaría de familia. Antes de hacer el restablecimiento de derechos, hay que trabajar en la prevención, y para este año la tarea con las dos psicólogas que tenemos y el comisario de familia, el trabajador social y esperamos que con la mano de la Policía Nacional en el área de prevención, infancia y adolescencia podamos avanzar en este tema. Continuamos con el programa de mujeres empoderadas. Una de las metas dentro de plan de acción, tenemos servicio de apoyo financiero para proyectos productivos, la política pública de equidad de género que tiene el plan de igualdad de oportunidades, que es una materialización de la misma, que se viene trabajando de manera adecuada, y para este año con la Asociación de Mujeres se viene pensando en fortalecer este proceso. Los proyectos productivos ya desde la Secretaría de Asistencia Técnica, con el convenio que se firmó con Empresas Públicas de Medellín, se va a trabajar de manera articulada también con la Asociación Red de Mujeres, donde vamos a avanzar en que las mujeres sean beneficiadas también de los proyectos productivos. Servicios de educación para el trabajo en emprendimiento. En esto vamos a trabajar en vincular a las cajas de compensación familiar y al SENA
para que podamos articular acciones en pro del beneficio de todas las mujeres. Implementar el programa de prevención y atención de la violencia contra la mujer. Tenemos en el municipio creado una mesa de erradicación de violencia contra la mujer. Esperamos que para este año podamos trabajar de manera oportuna y clara y articulada con todas las instancias municipales que nos permitan visualizar a la mujer dentro del desarrollo social y que nos permita también sacarlas de ese mundo de violencia física, sexual, psicológica, a las que pues de pronto pueden estar sometidas y que por muchas circunstancias no se acercan a denunciar. Otro de los programas que contiene esta línea estratégica es la diversidad y la inclusión. Aquí tenemos a la población LGTBI. Uno de los compromisos asumidos dentro del plan de desarrollo es hacer una caracterización de la población LGTBI en los municipios. Con esto vamos a trabajar de la mano con la Gobernación de Antioquia y con la oficina que nos va a facilitar todas las herramientas suficientes para hacer una caracterización objetiva, clara y que nos permita visualizar a esta población LGTBI dentro de todos los programas del municipio. Importante el fortalecimiento de la política pública para la diversidad e inclusión. En esta política pública es importante, primero tenemos que saber quiénes son y cuándo salen, cómo, cómo, en qué condiciones están para poder avanzar en la construcción de la política. Y vamos a avanzar e implementar la participación social y comunitaria de la población LGTBI dentro del municipio. Tenemos el programa de oportunidades para las víctimas, servicio de ayuda y atención humanitaria. Este servicio de ayuda y atención humanitaria se da en la medida en que ingresa población víctima de otro municipio. Nosotros somos receptores de población víctima. Hasta la fecha no somos expulsores de población víctima, pero tenemos mucha población en esta condición. Otro de los puntos importantes es la caracterización de la población víctima. Ya iniciamos, desde el 1 de febrero iniciamos con el proceso de caracterización de la población víctima. Tenemos una lista de más de 500 personas según la unidad de víctimas. Y lo que queremos es identificar qué personas de esas que tiene establecida la unidad de víctimas están dentro del municipio, qué personas, o sea, todavía tienen arraigo dentro de este municipio, en qué condiciones están, si han venido otras personas, hacen parte de ese grupo familiar. Entonces la idea es conocer quiénes están y en qué condiciones están. Ese es el proceso principal de la caracterización de víctimas y nos va a ayudar pues a tener un panorama más amplio de cómo está esa población dentro del municipio. Los eventos de memoria histórica, es uno por año que se debe hacer el día de las víctimas o en ese mes, que es el mes de abril, que es un reconocimiento de los derechos de esta población. El otro programa de esta línea son jóvenes construyendo territorio. En estos servicios de promoción de la participación ciudadana, comenzar escuelas de liderazgo y emprendimiento, grupos juveniles creados en la zona rural y urbana. Aquí para este año tenemos una meta bien importante. Si bien es cierto, el año pasado trabajamos con 4 grupos juveniles rurales, este año esperamos continuar, fortalecer esos grupos y dar crecimiento a otros que quieran hacer parte del proceso. La idea es fortalecer la plataforma juvenil. Venimos trabajando con algunos jóvenes que quieren pertenecer a este proceso de la mano con el Consejo Municipal de Juventud, que fue elegido popularmente el pasado 5 de diciembre, que ya fueron concesionados oficialmente como consejeros municipales de juventud y que la ley dinamiza y les da la posibilidad de que puedan ejercer una amplia posición frente a los procesos juveniles del municipio. En este tema, en el día de mañana tendremos la primera asamblea de juventud municipal. Se aspira a tener una buena participación de ellos y vamos a hacer una construcción de la visión de los jóvenes a 2032, a 10 años. Entonces vamos a revisar cómo se visualizan, qué quieren los jóvenes y cómo se proyectan hacia el futuro.
Ingresamos a la línea estratégica de Entre Ríos se renueva por el desarrollo económico rural y la incorporación de la tecnología como herramienta de transformación territorial con el componente de desarrollo vial y mejoramiento de la movilidad. Tiene un programa que se llama Seguridad para la Protección de la Vida. Tenemos servicios de sensibilización a los actores viales, formulación del plan de seguridad local, de seguridad vial y fortalecimiento del plan estratégico de seguridad vial. Tenemos dentro del eje estratégico Entre Ríos se renueva con la seguridad ciudadana, la convivencia y el fortalecimiento institucional, el componente de seguridad y convivencia ciudadana. En este tema tenemos seguridad para la protección ciudadana, la generación de sistemas de seguridad, servicios de promoción de convivencia y no repetición, fortalecimiento de la inspección de policía, el servicio de educación informal para la resolución de conflictos. Entre Ríos se renueva por la seguridad ciudadana, la convivencia y el fortalecimiento institucional, con el componente de buen gobierno y transparencia. En este tenemos un tema de reestructuración, formulación formulada e implementada. Cuando hablamos de reestructuración administrativa, hablamos de revisión del manual de funciones, de las cargas laborales, de la distribución de la planta de cargos, de la distribución de las necesidades de los mismos dentro de cada una de las dependencias de la administración municipal. Entonces vamos a avanzar en ese proceso porque se hace bien importante. Hace más de 15 años se le han hecho demasiadas modificaciones al plan, le han ido haciendo modificaciones a este manual de funciones dentro de la administración municipal, pero es importante hacerle una que ajuste y que tenga todos los requisitos bajo un estudio técnico, financiero y legal que nos permita establecer claramente cuáles son los cargos, cómo funcionan, para qué funcionan, dónde funcionan. Implementar un programa de capacitación para el mejoramiento de las competencias de los funcionarios públicos. Esto se hace de manera permanente y la idea es cualificar el talento humano que tenemos al interior de la administración municipal. Con una cualificación de los funcionarios de la administración se brinda un mejor servicio, se brinda un mayor conocimiento de las acciones que diariamente hacemos en beneficio de toda la comunidad. El programa de bienestar para el talento humano es importante, aparte de tener un personal cualificado, es importante tenerlo motivado. Cuando el personal está motivado y cualificado, nos permite también avanzar en diferentes tareas. Cuando uno está contento en lo que realmente está haciendo, cuando lo motivan para que haga las cosas mejor, damos mejores resultados. Gobierno digital y seguridad digital fortalecida. En este tema hemos avanzado, pero queremos seguir avanzando para que toda la ciudadanía se dé por enterada de todo lo que desarrolla la administración municipal a través de su portal web, que es el portal corporativo que exige gobierno digital. Sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo implementado. Es un sistema que debemos aplicar por la ley y que debemos establecer condiciones propias para que tanto funcionarios de la administración como visitantes estén seguros dentro de la administración municipal. Políticas de control interno fortalecidas. Esto es básicamente de ley, se tienen que establecer controles, procesos y procedimientos para que todo lo que se haga dentro de la administración municipal cumpla con estándares de eficiencia y celeridad dentro de los procesos. Transparencia y acceso a la información en el marco de la lucha anticorrupción. Entonces esto es importante y va ligado pues a la parte de publicidad, la parte de que todas tengamos todo a la vista y a disposición de toda la comunidad. Tenemos el eje estratégico de Entre Ríos se renueva para el desarrollo económico rural y la incorporación de la tecnología como herramientas de transformación. Entramos al componente de empoderamiento de las juntas de acción comunal e instancias de participación para el desarrollo comunitario rural, económico y rural. En este tenemos el programa de fortalecimiento de las capacidades de las juntas de acción comunal bajo el programa Tu Palabra Cuenta. Tenemos servicio de apoyo al fomento de la asociatividad, servicios de información implementados con las juntas de acción comunal.
semilleros comunales. Esto aparte que tenemos dentro del plan de desarrollo que hemos construido para el 2020-2023, acorde a una nueva ley que salió en diciembre del 2021, que es la 2166, que modifica la 743 de organismos comunales, da la apertura a la creación de lo que se llaman los comunales o los comunalitos, que va muy enfocado también al tema que ya teníamos del plan de desarrollo, semilleros comunales, a la cual le vamos a apostar, que genera desde los niños, de las niñas de cada una de las veredas, el conocimiento y el gusto por las juntas de acción comunal, para que más adelante podamos hacer un relevo generacional y podamos tener unas juntas de acción comunal renovadas. Implementar un programa de formación de líderes e integrantes de las juntas de acción comunal. Este programa será, esta meta será cumplida por la ejecución del programa o del proyecto que tenemos de fortalecimiento comunitario con dentro del marco del convenio que se firmó con las empresas públicas de Medellín y que se va a empezar a implementar a partir del 1 de febrero. Fortalecimiento y dotación en materia de infraestructura tecnológica en las juntas de acción comunal. Ya la mayoría de nuestras juntas de acción comunal tienen las casetas comunales, entonces la idea es que para este año avancemos en conseguir algunos materiales y equipos que las juntas de acción comunal requieran para el funcionamiento de estas. Los equipos tecnológicos como los tenemos aquí, por ejemplo, el videobús, los computadores, las impresoras incluso. Entonces es avanzar vamos a realizar conjuntamente con las juntas de acción comunal cómo hacemos el proceso para que podamos tener las juntas de acción comunal con implementos que les permitan desarrollar su tarea. Jornada de asistencia integral en todas las veredas con servicios institucionales y de promoción y presentación de programas y proyectos tanto lúdicos para niños, jóvenes y adultos. La idea es que vamos a volver a las comunidades de manera como lo hemos venido haciendo, pero ahorita fortalecidos y de manera integral. Entonces, la idea es, pero todo coordinado con ellos, o sea, desde que ellos fortalecer la base social desde esa coordinación y desde querer y sentir desde la misma Junta de Acción Comunal, no desde imponer directamente qué es lo que queremos hacer, sino que con la proposición de la Junta de Acción Comunal podamos tener diferentes programas y proyectos en beneficio de todos. Entre Ríos se renueva por el desarrollo económico rural e incorporación de las tecnologías como herramienta de la transformación territorial. Aquí entra el componente de Entre Ríos Líder y Emprendedor, esto es el área de turismo, y el programa se denomina Entre Ríos de cara al mundo. Tenemos el servicio de educación informal en asuntos turísticos, servicios de promoción turística, servicios de asistencia técnica para la creación y fortalecimiento de la mesa de turismo local, servicios de asistencia técnica para el desarrollo turístico. En este componente, o en este programa más bien, contamos ya con una persona experta en el turismo, en la administración turística. La misión de ella será básicamente en concurso con todas las comunidades y con todos los actores que concluyen en el desarrollo local, construir el plan local turístico y luego conjuntamente con los otros cuatro municipios de este altiplano, como son San Pedro, Elvira, Don Matías y Santa Rosa, construir un plan regional de turismo para que nos permita potencializar la zona y poder sacar el provecho turístico que esta zona tiene y que poco hemos explotado. No. Con el área de turismo termina la intervención, señor presidente, en la presentación de lo que desde la Secretaría de Gobierno se manejaría para este año. Entonces, ya usted da la dinámica para que podamos continuar con la sesión. Muchas gracias por su presentación, don Mercedes. Entonces, como para ser concretos y tener como una línea, usted me aclara si de pronto le estoy indicando de forma correcta. Tenemos 6 puntos que se desarrollaron. El primer punto nos habla sobre el tema de inclusión social, el cual
se divide en temas de niños, mujeres, diversidad, víctimas y jóvenes. Correcto. Tenemos un segundo tema de desarrollo, que es el tema de desarrollo vial. Tenemos un tercer componente, que es seguridad y convivencia. Tenemos un cuarto componente, que es en el tema de gobierno. Tenemos un quinto componente, que son juntas de acción comunal, y tenemos un sexto componente, que sería turismo. Creo que esa es la interpretación que se le dio al desarrollo de lo explicado. De esta forma, entonces, pregunto a los honorables concejales que por favor tengan la ronda de preguntas sobre cada uno de los temas, que se tengan inquietud, ya que va a ser una sola intervención, y luego se va a dar el desarrollo por parte de la persona encargada de la Secretaría de Gobierno. Entonces, así, abro la intervención por parte de los concejales para que tomen la palabra. El concejal César Zapata tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Con las buenas tardes para todos los compañeros concejales, secretaria de gobierno, de las personas que nos ven por los medios de comunicación, al secretario del consejo, Andrés. Para todos, muy buenas tardes. Gracias, secretaria, por estar acá dándonos un panorama de lo que se va a hacer este año en su secretaría. Entonces, ahí yo quiero hacerle una pregunta. Cuando usted habla de programas de niños y niñas, quisiera saber cuál es como la metodología que va a utilizar para estos programas, ¿cierto? Porque yo voy a ser claro, el tema de los niños y niñas adolescentes es un tema delicado hoy con el tema de drogadicción y otras más situaciones que bien conocemos y no hay que decirlas. Entonces, quisiera conocer exactamente cuál es la dinámica que va a utilizar para este programa de niños y niñas, niñas y niños y adolescentes, porque en el tema de la inseguridad, para mí es inseguridad de los que están padeciendo hoy los niños, las niñas y niños y los adolescentes, en el tema de este flagelo tan perdioso que nos tiene, uno dice que el entendido, eso a nivel prácticamente nacional y hasta mundial será, pero nosotros tenemos que apoderarnos de nuestro municipio, de nuestros niños, que son nuestro presente y nuestro futuro en ellos. Entonces, quisiera saber exactamente cuál va a ser la dinámica para usted manejar este tema y cuando ya usted, secretaria, nos empape de esto, yo sí quisiera volver a pedir la palabra al señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal César. Con otro concejal de Olivar me pidió la palabra, incluso la palabra del concejal. Muchas gracias, presidente. Con las buenas noches para todos. Tres puntos después de escuchar la intervención. El primero, muy encaminado en la presentación del concejal César. Entre Ríos ya no necesita campañas, Entre Ríos necesita acciones. Nosotros tenemos los niños concentrados en una zona, en un perímetro muy corto, que es dos instituciones privadas y la institución municipal. No puede seguir estando huérfanos. Tiene que haber un control por parte de las autoridades, yo creo que socializado con los padres de familia, y empezar a hacer unas intervenciones que dentro de la ley lo permitan. Yo también desconozco del tema, pero no sé si podrán hacer inspecciones, requisas, algunos manejos, pues porque realmente, posiblemente hasta los mismos padres somos los últimos que nos damos cuenta de una figura que la ley permite, que es, suena decirlo feo, pero una dosis mínima. Pero hasta los mismos padres desconocemos ese tema. Entonces yo creo que es importante terminar la palabra campaña y pues las acciones.
Sobre la transparencia, es importante que nos clarifique por qué algunas herramientas del sector nos piden unos códigos en unos informes para poder ser vistos. Y en el tema de turismo, ir visionando que tenemos casi un año de tiempo para ir revisando el tema por la vía Zancudo, Turulo, que es un anillo que va a ser muy estratégico para el turismo en el municipio, ir presentando una realidad. Yo tenía una fotico, no sé si el secretario me la podía poner, porque con eso quiero terminar la intervención. Quería que nos acompañaran de pronto los agentes de policía. Cuando iniciaron las sesiones del consejo, una de mis peticiones en los barrios era que revisáramos el tema del parquecito. El parquecito es el centro de atracción del municipio de Tres Ríos. Ese es el espacio público determinado por muchos años. Yo casi no consigo esa imagen porque desafortunadamente es claro que a veces nosotros no le damos valor a la fuerza pública. En mi niñez, Entre Ríos tenía mucha resistencia con la fuerza pública. Y una de las estrategias que tuvo en su momento un comandante fue hacer en ese parquecito buenas actividades deportivas. Y buscó que por medio del deporte la gente volviera a creer en la policía, en la institución. Hoy yo creo que el debate no es si el parque es espacio público, es el uso que le estamos dando. Hoy es un parqueadero. Trasfondo de las cosas pueden haber varios puntos de vista. Entonces mi invitación es que aclaremos muy bien el espacio público y empezar a manejar una buena relación. No es justo que por una decisión o una visión encontrada atentemos nosotros como comunidad ante la institución. O la institución tenga un mal reflejo de nosotros como comunidad por una decisión que realmente no tiene como tanta relevancia, pero está afectando el desarrollo de los que nosotros mismos pensamos que son. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Giovanni. Tiene uso la palabra el concejal Juan Pablo Villamarina. Gracias, presidente, con el saludo a todos los honorables concejales. Dos preguntas sencillas. Bueno, y una no tan como pregunta, sino más bien como para abrir el debate, y es que Luz Mercedes nos habla de la reestructuración administrativa, ¿cierto? Y entonces dice que hay una reestructuración actualizada. ¿O qué dice? ¿O no, sí? La reestructuración es qué. La reestructuración no es como todo el mundo piensa, sacar funcionarios, no. La reestructuración es que tenemos que acomodar la casa. Y acomodar la casa es revisar el manual de funciones, la planta de cargos, destinar, o sea, hacer un trabajo bien estructurado, con un buen análisis técnico, financiero y jurídico que nos permita saber quién hay, cómo está y en qué condiciones está. Sí, pero presidente, no, muchas gracias. No, simplemente yo hablaba de la reestructuración que ven ahí. Es sobre una opinión que siempre he tenido y la he manifestado en varias sesiones. Y es que observamos que la Secretaría de Gobierno tiene a su cargo el tema de grupos organizados, juntas de acción comunal, turismo, ¿cierto? Que inclusive anteriormente había un tema de la UMASA que la UMASA lo tenía, y la UMASA todavía legalmente tiene su apellido Asistencia Técnica Agropecuaria y Desarrollo Comunitario, ¿sí o no? Entonces lo que yo siempre he manifestado es pensarse, obviamente no habría que hablarlo con el alcalde, pero llevar el mensaje de que esto es duro, pero una creación, hablando de la reestructuración administrativa, de una secretaría de, en los otros pueblos de las ciudades grandes, que se llama de participación ciudadana, ¿sí o no?
Por acá la campaña la llamamos participación social, ¿cierto? Pero sí me parece más importante, porque es que la Secretaría de Gobierno, con todo respeto, no tiene que hablar de temas de turismo, ni de juntas de acción comunal. La Secretaría de Gobierno tiene que encargarse de temas de seguridad, el tema del buen gobierno, y el tema, obviamente, de encargarse de todo el tema funcional aquí de la administración. Hombre, tenemos que mirar la posibilidad de este consejo, se tiene que dar la pena de mirar esa posibilidad de creación de esa secretaría. Porque vemos que las juntas de acción comunal siempre, y como lo ha dado el doctor, no tienen, hay veces, ni la necesidad de ser parte de la junta. Entonces, en ese sentido, tenemos que trascender y volver las juntas de acción comunal con la posibilidad de crear proyectos grandes. Entonces, esas juntas no pueden depender, con el debido respeto pues, de la funcionaria, de la contratista Daisy, no puede depender de un solo contratista. Tiene que tener toda la estructuración de una secretaría. Y entonces es lo que ocurre, que fuera una secretaría de participación social que tenga directamente el tema de las acciones comunales, el tema de turismo y todo el tema de los grupos organizados. Entonces yo sí quisiera, en mi intervención hoy que estamos con la Secretaría de Gobierno, que tenga que estar con todas las funciones, llevar ese debate. ¿Y por qué no hacerlo? Y obviamente la posibilidad que nos genera el tema económico de obviamente de un municipio que tiene un tema de algunos recursos de libre destinación y que las transferencias del gobierno nacional pues las recibe bien. Entonces, más que digamos una pregunta, es llevar ese debate a la alcaldía municipal y mirarlo como desde el consejo, porque creo que si se va a crear una secretaría tendría que haber una aprobación a partir del consejo municipal, pero sin pensar. Y yo creo que sería esas pequeñas alcaldías, como las llamo yo, de las mujeres, los jóvenes, las juntas de comunal, tengan, digamos, más allá de un contratista, una posibilidad de atención más grande y una persona como secretaria en pensarse para ello. Entonces, básicamente es esa la pregunta, pues la intervención más bien. Y lo otro es cómo se está manejando el tema de control interno. Y aprovecho de ser presidente, si podemos de pronto en algún momento, o sea, en estas sesiones o en las sesiones del mes de mayo, de poder invitar al contratista de control interno, que nunca lo hemos tenido, a ver cómo se maneja el tema. Incluso la administración pasada, la verdad, nunca invitamos a la persona de control interno de la administración y a ver en realidad cómo es la función de ese contratista. Entonces, esas dos cositas, señor presidente. Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal desea intervenir sobre alguno de los temas que se han desarrollado? Tiene la palabra el concejal León Giovanni. Muchas gracias, señor presidente. No, me voy a referir a la presentación del concejal Juan Pablo. Es tan malo la visión que tenemos que la idea es perfecta, pero el inicio, miren que él mismo lo dijo, es tan duro, porque es que esos temas los vemos como gasto, no como inversión. Miren que cuando inició su presentación dijo, es tan duro, porque cuando nosotros estamos en la posición de control político o en una posición, digamos así mismo, está en el bando ganador de la administración, cuando vemos mucha gente en función de algunos cargos públicos, consideramos que hay una sobreoferta de empleados y que es una carga burocrática. Pero realmente lo que usted está diciendo es una inversión. Y le quiero manifestar, no es tan duro. Ayer hacíamos un análisis, por ejemplo, cuando el concejal Jairo decía, se necesita más gente para tener los parques de Entre Ríos bonitos. Yo recuerdo que el parque de Entre Ríos, cuando era niño, estaba encerrado con unas varillas, era lo único que había, y unas puntas, incluso no se podía entrar. No se podía entrar, muchos, yo tengo compañeros con cicatrices en los brazos porque no se podía entrar. Eso es cierto. Entonces, hoy a la comunidad el mensaje es este: Entre Ríos está cambiando, las necesidades son otras, tenemos que tener otra visión. Entonces, concejal, ese debate lo tenemos que dar, como lo manifestaba el concejal.
Claro que tenemos que hacer espacios públicos, pero ¿cómo lo vamos a mantener? Entonces vamos a alimentar uno, dos, tres o cuatro veces más con una prestación de servicios directa de haciendo esos trabajos. Entonces sí, los debates se tienen que dar. Y quiero manifestar, quiten la palabra duro, es una nueva visión del municipio de Entre Ríos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Hernán Joaquín. Tiene el uso de la palabra con el amor a Iván. Gracias, señor. Con las buenas noches para todos los compañeros concejales. La encargada de la Secretaría de Gobierno, Mercedes, el comandante de la policía que acaba de llegar, todos los demás participantes en esta sección, igual a todos los que nos ven a través de mi canal 8. Sí. Bueno, estamos aprendiendo todos, porque canales que nos ven, es el canal 8, San Pedro TV. Bueno, ahí me disculpa pues, pero corregimos San Pedro TV, porque es un nuevo canal pues, que nos está acompañando. Quisiera decirle a Luz Mercedes, pues nos da un informe como muy general de las actividades que se van a realizar en los diferentes temas, tema de inclusión social, seguridad y convivencia, de la Junta de Acción Comunal, de turismo, pues son temas que a lo largo del año pasado y este, pues ustedes lo han ido trabajando y son como las actividades que se van a realizar en esta vigencia, ¿cierto? En esta vigencia pues de este año 2022. Pero sí quisiera como que fuéramos un poquito más allá y nos hablara de pronto como de la seguridad, o ya que llegó pues el señor comandante, que nos hablara de la seguridad a nivel del municipio, cómo va, qué estrategias se están realizando como para que esta seguridad pueda ser pues eficiente. Quisiera que de pronto ahí en los programas o campañas que ustedes van a dar a las instituciones educativas tuvieran muy presente cómo hacer campañas anti-bullying. Ustedes saben pues que se está generando mucho bullying a nivel mundial, digámoslo así, y nosotros no queremos pues, que de pronto pueda pasar algo lamentable en nuestros niños acá en el municipio. Entonces me parece de suma importancia que se realicen campañas o programas antibullying en las instituciones educativas o en los diferentes grupos organizados también, ¿por qué no?, donde tengan presencia principalmente los niños y los jóvenes. ¿Qué más será? Pues yo hubiera querido que hubiera estado pues, como su grupo, su equipo de trabajo, el comisario, la psicóloga, porque tanto haría pues, como de pronto preguntas como para ellos, para el comisario, pero entonces puede ser en otra oficina. No, quería como saber cómo estaba funcionando como por ejemplo la secretaría, la comisaría de familia. Entonces de pronto usted nos puede dar un informe sobre esa secretaría y sobre la extensión de policía. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora. Bueno, tiene el uso de la palabra concejal Luis Fernando Ruiz y se prepara la concejal Magdalena. Buenas noches para todos los compañeros, para la Secretaría de Gobierno, para el comandante de policía del municipio y buenas noches para todos los radios que nos ven a través de San Pedro TV en el canal 8. Corto, estamos en este momento. Se perdió totalmente la percepción de seguridad en el municipio de Entre Ríos. A ver qué estrategias vamos a hacer para volver a recuperar, porque siempre nos hemos caracterizado por ser un pueblo muy tranquilo, un pueblo que se puede salir tranquilamente y últimamente se está perdiendo un poquito esa percepción. Entonces no sé, las campañas que traíamos antes desde el año pasado, ir cambiándolas, porque sabemos que también Entre Ríos es un pueblo que está en constante movimiento, es dinámico, entra y sale gente constantemente. Entonces a ver qué podemos hacer para que el pueblo vuelva a tener esa percepción de seguridad que
siempre nos ha caracterizado. Y también seguimos con lo de seguridad, mucho incremento en el consumo de estupefacientes de menores de edad. Cada vez los vemos más pequeñitos y creo que estas estructuras están empeñando en conseguir clientes con los más pequeños, los están incentivando a que tengan este consumo desde cortas edades para tener el cliente. Entonces, Secretaría de Gobierno, ¿qué vamos a hacer con los colegios? Campañas constantemente, esto en las noticias en algunos otros municipios. Este es la región de Entre Ríos, eso lo sabemos todos. Pero sí he visto como unos municipios que están tomando unas campañas muy agresivas en los colegios para evitar esto, para evitar el consumo, para evitar como que se vuelvan dependientes, para evitar que reciban esto y continúen con su vida normal. Yo creo que estas campañas también tener en cuenta a los padres de familia, tener en cuenta a las familias que somos las que al final, cuando ocurre este flagelo, nos duele un poquito más. Entonces, ese tema, para ver si hacemos unas campañas bien buenas en los colegios. Y otra pregunta es, cuando usted me habla de, hay como un loco que dice que con las juntas de acción comunal, ¿qué es tu palabra cuenta? ¿Qué significa ese loco que tengo ahorita? Esa parte que dice, con las juntas de acción, es un eslogan que dice, con las juntas de acción comunal, tu palabra cuenta. Quiero saber cómo de qué se trata, qué es, porque en realidad no la hemos visto y no la conozco todavía. Y quería saber si en el tema del turismo, me dicen que ya tengo una persona experta en turismo, pues, cuáles van a ser las funciones, qué va a hacer, quién es esta persona. Y ahí sí estoy con la colega Nora y me hubiera gustado conocer pues como el equipo de trabajo. Y quisiera saber si en este momento tenemos inspector de policía o no tenemos. Porque desde que fue esta niña que había antes, vino uno y no. Lo vi unos días, no lo ven todavía, no sabe, no sé si están trabajando o no. Y queríamos conocer también el tema de movilidad a los agentes de tránsito, porque en este momento sabemos que tenemos un tema duro, que es en el tema de los parqueaderos, esta calle principal que está cerrada constantemente. Hay un hueco, está increíble, hay un hueco en toda la calle de 10 porque un daño. Y siempre hay un carro ahí parqueado en el hueco, entonces todos los carros tienen que meter por el hueco. Entonces, para que estemos un poquito pendientes de ese tema, de los parqueos, de la fácil accesibilidad al municipio. Yo creo que por ahora es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Luis Fernando. Tiene luz una palabra la concejala Ana Sarina. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches para todos los que nos acompañan, los compañeros. Mercedes, el comandante de la policía y quienes nos están grabando y viendo desde su lugar. Unirme como a las palabras a don Fernando y a muchos de los compañeros pues, que han transmitido como sus inquietudes hoy. Y hoy más que nada me preocupa es también el tema de la inseguridad y de la drogadicción desde los niños hasta los adultos. Decíamos es que mirar esas campañas para los niños en cuanto a drogadicción y yo quisiera saber cómo desde la comisaría, desde la personería y desde la policía de infancia y adolescencia, qué se está haciendo y hasta qué punto puede llegar. Porque una madre familiar esos días me decía, es que un niño pequeño como de 9 años ya está vendiendo dice en el colegio. Pues, mi hijo estudia con él, pues allá, y los profesores dicen que no se les puede revisar los bolsos. Entonces, los profesores no pueden revisar, la policía no puede revisar. ¿Cómo se hace? O sea, ¿qué plan tienen ustedes para llegar a actuar pues, como en los colegios? Estamos dejando entonces que los colegios se nos vuelvan plazas de vicio. ¿Qué estrategia se va a implementar? ¿Qué se puede hacer? Y que también desde la comisaría le puede dar como tranquilidad a esos padres
en sus hogares le pueden mandar los hijos, porque quizás no son en la calle donde se dañan, sino entonces en los colegios. Eso pues de verdad preocupa mucho. Y mirar el gran campo que tenemos el comandante, como hablar de la seguridad del municipio, que se está implementando, que se va a hacer también. Muchas gracias, concejal Nazarena. Tiene el uso de la palabra el concejal Jairo Camargo. Muchas gracias, presidente. Saludar a la comunidad. Disculpas por los problemas técnicos que estamos presentando en el sonido o en la transmisión el día de hoy. Siempre tiene varias clientes que no nos están escuchando. Entonces, decirles que estamos solucionando los problemas de sonido en este momento y pedirles disculpas de nuevo. No, analizarle con todo lo que nos han dicho los compañeros acerca del consumo de drogas, y es porque todos los días realmente sí recibimos quejas, sobre todo de niños de edades de 14 hacia abajo. Fotos nos mandan, audios, quejas en la calle, todos los días de niños en el entorno de las instituciones educativas, nos hablan de la gente que la comercializa, nos hablan de todo. Cierto, son temas que son muy duros de tocar, pero analizar ya eso es el consumo de alcohol. Entonces me gustaría saber si de parte de la administración se hace control a los establecimientos. Nomás esta semana me contaron a un negocio que llegó un niño de aproximadamente 10 años a comprar media de aguardiente. Cierto, entonces si realmente eso sí inquieta, entonces hay que buscar la manera, no sé, siendo muy rotundo o muy exagerado como sea, pero de hacer un control muy, muy, muy fuerte a todos los establecimientos que venden licores, y no solo licores, alcohol etílico, porque eso está de moda también, pero lo que era esa vaina con cualquier gaseosa y tomársela. Entonces realmente sí que puede ir este tipo de sustancias en todos los establecimientos, y desde la administración empezar a hacer una vigilancia rigurosa y empezar a tomar medidas con los establecimientos que están vendiendo este tipo de sustancias a los niños. Muchas gracias, concejal Jairo. Así las cosas, entonces estamos cumpliendo con lo planteado desde el día de ayer. Vamos a darle la palabra a la persona encargada de la Secretaría de Gobierno. Entonces, así las cosas, ya verificando que estamos en directo, manifestarle entonces a los Mercedes que queremos que pronto se desenvuelvan como por temas. O sea, los concejales hicieron una ronda de preguntas, pero usted no va a empezar a hablar sobre cada tema, sobre lo que planteó cada concejal, me hago entender. Por ejemplo, usted no lo ve sistemas, va a empezar a dar el desarrollo de cada uno de los concejales sobre el tema de inclusión social, que a su vez viene inmerso en el tema de niños, mujeres, diversidad, víctimas, jóvenes. Ya como segundo componente sería el desarrollo vial, y de esta manera creo que lo vamos a hacer de una forma muy concreta, muy ágil, y vamos a generar entonces lo que queremos alcanzar. Tiene entonces el uso de la palabra Luz Mercedes. Bueno, vamos a iniciar. Iniciamos con Concejal César. En el tema de inclusión de niños y niñas, inclusión social, con el tema de niños, niñas y adolescentes, ¿cuál es la metodología del programa de los niños, niñas y adolescentes que se empieza a desarrollar dentro de la Consejería de Familia, muy ligado a todo lo que han hablado del consumo de sustancias psicoactivas, muy ligado también a todo ese tema? Entonces, de eso habló el concejal Giovanni, Nazarena, Jairo, en general casi todos los concejales. Entonces damos claridad. Primero, en aras y preocupados también por lo que viene ocurriendo, el próximo jueves se va a hacer una reunión articulada del Comité de Salud Mental con toda, con la Comisaría de Familia, con el hospital y los demás actores que hacen parte de este comité, y para buscar estrategias de cómo entrar a impactar, entrar a atacar, entrar a desarrollar acciones que nos permitan minimizar el consumo de sustancias psicoactivas con los niños, niñas y adolescentes, y las otras problemáticas que se
intentando con esto. Es importante notar que se va a continuar con el proceso de atención personalizada en los casos que vienen siendo reportados desde las instituciones educativas. Se hace un manejo con la familia y de atención psicológica y de acompañamiento para buscar que estos niños y niñas puedan salir de este proceso y no, pues de este consumo, y no dar continuidad al mismo. Es importante, y aquí me quiero detener, en que la ley 1098 es una ley amplia y que nos está dando a nosotros la herramienta, no solo al Estado, sino a las instituciones educativas, pero también la obligatoriedad y la necesidad de que la familia también se empodere de este mismo proceso para que todos busquemos acciones conjuntas, busquemos acciones claras, acciones concretas y precisas. Me detengo y quiero ser enfática con las instituciones educativas. La ley 1098 en el numeral 7 del artículo 44 dice que las instituciones, una de las obligaciones especiales de las instituciones educativas es prevenir tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo dentro y alrededor de las instituciones educativas. En este punto, con la institución educativa de Entre Ríos se viene haciendo un trabajo de acompañamiento. El pasado viernes estuvimos en la institución educativa sección secundaria haciendo una actividad de registro y de sensibilización a los jóvenes. Si bien es cierto, no podemos, la policía no está actualizada para registrar a los menores y tenemos que seguir unos protocolos establecidos, debemos estar en compañía del señor personero municipal, del señor comisario de familia, de la psicóloga de la comisaría de familia y en la medida de las posibilidades, acompañados de un personal de infancia y adolescencia de la Policía Nacional. Si bien no podemos hacer el registro, ahora requisa a la persona, podemos hacer el registro, se puede hacer el registro de los bolsos y demás dentro de la institución. Por fuera sí se puede hacer, se podría hacer el control y la requisa según establecido por el personal de infancia y adolescencia de la Policía Nacional. Pero, como bien lo comentaba la consejera Nazarena, estamos un poquito maniatados. Si bien la ley nos da unas formas, unas alternativas de solución, también nos limitan mucho frente a los derechos de protección de los niños. Pero hemos avanzado, vamos a seguir avanzando en buscar, hay otras formas de hacer ese rastreo, no lo llamamos requisa o ese control a los establecimientos educativos. Esperamos que el próximo día lo podamos tener, que es la utilización de otros métodos que tiene la Policía Nacional que nos permitan hacer un muestreo diferente sin necesidad de hacer los registros a los bolsos o las maletas de los niños y jóvenes que hacen parte de las instituciones educativas. Esto era como básicamente la comisaría de lo que hablaba Morana, que van cómo viene trabajando la comisaría. Entonces la comisaría, como les hablaba ahorita, tiene tres personas en el momento, está la psicóloga de planta, el comisario de familia que es de planta, y en este momento tenemos el apoyo de María Isabel, que también es contratista, la psicóloga. Ellos vienen haciendo un trabajo de acompañamiento no solo a los menores, a los jóvenes, tanto en crisis como atención psicológica, sino que vienen haciendo el acompañamiento a las escuelas de padres, y dentro de este año, pues, la directriz que hemos dado desde la Secretaría de Gobierno conjuntamente a la Comisaría de Familia es que atendamos la atención de casos de manera muy, muy personalizada, hacer un seguimiento del caso desde que ingresa hasta que se le dé pues como una solución muy definitiva como al mismo. Es no dejarlo, es un proceso de acompañamiento permanente al menor y a la familia. Entonces vamos a trabajar en que el trabajo de la comisaría este año esté enfocado en atención, pero no solo al menor o a la persona que ingresa en crisis o al consumidor o demás, sino a todo su núcleo familiar. Esperamos pues que con este fortalecimiento, con esta permanencia de María Isabel en la comisaría también nos ayude a ir avanzando.
atender más usuarios, porque el mismo problema del consumo y de otros tipos de violencia han incrementado las atenciones en la comisaría. Entonces esperamos poder seguir dando adecuadamente una atención oportuna a toda la población. Yo creo que con esto pues termino el tema de niños, niñas y adolescentes, en el tema del fortalecimiento y el consumo de las sustancias psicoactivas. O no sé si hay alguna otra intervención. Tiene uso de la segunda intervención el concejal César Zapata. Gracias, presidente. Lo que pasa es que creería yo, pues no me quiero meter en terrenos ajenos, pero creería yo que en cabeza de su secretaría, como ya está también empapada del tema que acabo de tocar de la drogadicción, en este caso de los adolescentes, niñas y niños, es decir, en la institución educativa, creería yo que ya debe tener más o menos una base de datos cuántos niños o niñas o, en fin, o los adolescentes que estén, digamos, ya metidos en el cuento como tal, que los metieron allá. Ahí es donde voy yo. Ese programa que ustedes deben de coger para ayudarle a esa familia a salir adelante. Y tengo que decirlo muy respetuosamente. Conozco unos padres de familia que viven en la zona urbana y se hablan de que tratar de irse para el campo a ver si de pronto logran que ese niño aislado como de esas malas amistades que llamamos nosotros, así lo logra sacar de ahí. Y de pronto yo hablaba con una persona de esta y decía, ya usted regañó a su niño, ya le dijo lo que fue, ahorita lo que sigue es un proceso, pero el proceso de acompañamiento es de aconsejarlo más que regañarlo y pegarle y en fin, todas esas cosas. Ya lo primero se hizo, ya hay que es como un acompañamiento. Entonces mi pensamiento y mi idea es ese programa que va a montar la Secretaría o que tiene montada la Secretaría de Gobierno, es como recoger esa base de datos de todos esos niños, de todas esas personas, y llevarlas pues muy discretamente, pues se sabe que eso es delicado, muy discretamente, y que bueno, aparte de que el psicólogo, la psicóloga les hable, bien, porque no conozco pues cómo habla un psicólogo en un tema de eso, pero aparte de eso, más que el psicólogo es el acompañamiento de su misma familia. Hay veces que tiene que el psicólogo es más para los mismos padres de familia que para el niño. Eso es lo que me han dado a entender. Y ahí es donde la administración, no sé, con sacar una, digamos, de un rublo no sé qué, para montar ese proyecto y hacer algo como novedoso, e invitar a estos niños a un tema recreativo, en fin. Ahí sí yo retomo palabras del concejal. Esto no es un gasto, esto es una inversión. Tenemos que invertir ya los niños en el programa que sea, invertir. Yo pienso que por mucha plata que usted le gaste en una administración para un tema de estos, para adolescentes, niñas y niños, no es gasto, es inversión para el mismo, para la misma población del municipio, para que el municipio tenga esa continuidad de desarrollo que es lo que estamos pidiendo nosotros, pues nosotros, comunidad en general. Entonces, por eso quería yo saber cuál era la metodología que iba a utilizar usted en su secretaría con el tema este de las niñas, niños y jóvenes, adolescentes, y ojalá no dejemos que esto se nos avance más. Mejor dicho, agotar hasta el último recurso con este tema de los adolescentes, niñas y niños. Gracias, presidente. Muchas gracias, concejal César Zapata. Tiene uso la segunda intervención el concejal Jairo Tamayo. Gracias, presidente.
No, aquí pensando en el tema de la reacción, es que es un tema muy complicado de asimilar realmente y la problemática es tan grande en este municipio por el mero hecho de ser un pueblo tan pequeño, de tan solo 200.000 habitantes. Pero eso también lo hace uno visionar que de cierta manera es más fácil de atacar. Y no se trata muchas veces de solo hacer campañas, porque es que las campañas las hacen 2 días al año y eso no se vuelve a ver. Y los niños ahora, o los adolescentes, o los jóvenes, realmente están tan desinteresados de tantas cosas que muchas veces hacer una campaña es votar puentes. Aunque hay que decir pues que si yo he tenido que poner una sacuna en la droga, gané, ¿cierto? Pero realmente eso hay que combatirlo con otro tipo de cosas. Y llevamos 2 años de pronto pidiendo o solicitando o añorando algún tipo de iniciativa de carácter legal y judicial, y eso tampoco hemos visto, ¿cierto? Seguimos con la misma problemática, los jíbaros hay en la puerta de las instituciones, en las calles, en los barrios, y sigue lo mismo, y con más campañas que hagamos. Y yo sé que eso no tiene otros temas de trasfondo, de los que realmente es complicado meternos, pero realmente sí hay que mostrarle a la comunidad de alguna manera resultados, Mercedes, hay que mostrar resultados porque en el transcurso del mes hemos visto que han ocurrido varias circunstancias a raíz de esta problemática. Entonces sería muy bueno que empecemos en el tercer año ya y a mostrar algún tipo de resultado y darle esa confianza y volver la confianza al municipio. Es que, hombre, no hay que pensar, todavía no es un pueblo de 30.000, de 40.000 habitantes como los vecinos, o una ciudad donde sí podemos decir que ya estoy largo de control, pero entre los ríos todavía no tenemos forma de controlar este tema de ventas de pacientes, de consumo. Y ya otro, metiéndome por otro lado, que es el tema de vías, volvería a recalcar lo que he solicitado a usted muy acomedidamente durante todo un año. Y se lo solicité ya también a la Secretaría de Obras Públicas, y es el acceso al parque para toda la zona del barrio Obrero en Minuto. Ahora con la construcción de varias vías, más vueltas nos toca dar, el daño del puente, con el cierre por el lado de la escuela, realmente nos está tocando con el cierre de la vía principal, entonces realmente nos está tocando dar unas vueltas de locos hasta que nos va a tocar entonces realmente que tenga el carro resguardado ya. Que la administración nos quiera un acceso porque no podemos ingresar. Ponerle mucho cuidado al acceso de los vehículos por la calle 9, que en vez de una vía mala no va a haber más, sino dos ya. Son 2 vías las que nos van a dañar. La calle 9 ya están pagando tractomulas, camiones ya de 20 toneladas para arriba. Entonces, empezar a ponerle mucho cuidado a eso porque nos puede convertir también pues, en otro problema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Jairo. Pregunto a los honorables concejales del distrito si desean realizar una segunda intervención los que todavía pueden agotar esta instancia. De esta forma, entonces, le doy la palabra a los Mercedes para que nos aclare el tema de las inquietudes de los dos concejales que acaban de hablar. Bueno, con relación al tema de los niños y niñas adolescentes, al consumo que es reiterativo no solo pues, por el condenar César, sino también por el condenar Jairo, pues todo el compromiso de buscar acciones no solo como dicen de campañas y demás, sino de acciones que nos permitan adelantar estrategias claras para minimizar el consumo de los mismos. Entonces yo creo que pues, tenemos que continuar con las campañas desde la comisaría y desde la directriz, como les dije ahorita, es que se hagan procesos de acompañamiento al menor que está en consumo, pero que también se haga proceso de acompañamiento a la familia y al entorno. Con relación a lo que mencionaba Aldo, del tema de que tenemos, no podemos dejar de avanzar y que tenemos que hacer el tema de básicamente, y él no lo dijo de esa forma, pero es atacar el expendedor de sustancias psicoactivas. Esto es un proceso y desafortunadamente pues es un proceso largo, conjuntamente con la CIGIL de la policía
Ellos vienen adelantando el proceso. El año pasado, en el año pasado, hicieron varios allanamientos. Desafortunadamente no daban, a donde llegaban los allanamientos, no lograron hacer las capturas que ellos esperaban, y que la información no fue tan clara y tan certera. Esperamos que con las investigaciones que andan haciendo podamos llegar rápidamente a esos puntos y podamos hacer lo respectivo, que sería como una de las formas de atacar y de contrarrestar este tema. Frente a lo de la calle 9, para el honorable concejal y el acceso al parque, estábamos esperando que se termine la construcción de las vías nuevas para poder hacer nuevamente el proceso de señalización, porque no queremos hacer un proceso de señalización con una pintura que en 2 meses ya esté nuevamente mala. Entonces esperamos que nos termine la vía que falta para poder hacer el proceso para la señalización. Contarle al concejal Javier que vamos a hacer un cambio de sentido vial en los vehículos que salen por la carrera 11 a coger la calle 9 por donde está el supermercado Villanueva. Ese es el que le va a dar el ingreso al Parque Obrero, y el ingreso al parque será por la calle 9, pero entrando por la calle 10, entrando aquí por donde llamamos la carretería de Camino. Entonces vamos a hacer ese cambio de sentido vial. El tema de los vehículos que me dicen, de las toneladas que están pasando por allá, sí me parece delicado, porque por allá no tienen por qué estar pasando esos vehículos. Entonces sí me voy a poner en función de revisar qué es lo que está pasando y por qué se están yendo los vehículos por la zona, porque no es el deber ser, porque para eso está la vía, de buena o mala, pero para eso está. Entonces no creo que, pues, no. Igual no entiendo por qué. Adicional a eso, porque entonces espera hacer la señalización de lo que hay, hacer el cambio del sentido, de los sentidos viales que ya se tenía proyectado hacer, pero no lo habíamos hecho precisamente porque si lo hacíamos con la construcción de la carrera 12, aquí va de toda la casa popular hacia el Altico, embotellábamos más el pueblo. Frente a la calle 10, y yo sé que hay inquietud de algunos concejales y de algunas personas de por qué está cerrada. En diciembre tuvimos la vía cerrada. En la sesión de instalación, aquí mismo manifestaron la posibilidad de que dejáramos cerrada la calle 10, que la dejáramos peatonal. Pues atendiendo a ese llamado que ustedes mismos, honorables concejales, nos hicieron, y frente a la receptividad que había tenido de que la calle 10 estuviese cerrada, pues lo vimos viable y simplemente la dejamos cerrada. Entonces, porque sé que hay comentarios adicionales de que por qué la calle 10 está cerrada, que los comerciantes están afectados, y una cosa y de la otra. Entonces, en la primera sesión de instalación del consejo, aquí mismo se manifestó de que la dejamos cerrada, y la dejamos cerrada. Muchas gracias, señor Mercedes. Tiene oportunidad de hablar de nuevo en el tema de réplica el concejal César Zapata. Gracias, presidente. Para aclarar el temita, el último que habló la secretaria, yo fui el que anoche hablé, lo dije en la sesión con el secretario de Obras y Planeación. Como concejal, le transmití una inquietud de algunas personas. De algunas personas, sabemos que es difícil poner de acuerdo a todo el mundo, ¿cierto? O algunas personas. Esa fue la inquietud que ya el secretario, pues no vamos a volver a plantear por lo mismo que nos explicó el secretario, ya lo tenemos claro que están haciendo como un estudio de mí que ya va adelante, mira. Pero la inquietud la traje yo acá porque algunos comerciantes y algunos transeúntes que mantienen la calle me dijeron que la trasladara acá al consejo para que la administración tuviera a fin este tema y lo fuera analizando, lo fuera estudiando. Y ya para terminar en esta intervención, como sabemos que, como lo dijo el presidente, son unas presentaciones de ustedes, los secretarios, con el fin de que en mayo se van a llamar a los
control político, donde ya con estas explicaciones que usted nos está dando, secretaria, en mayo ya sí usted nos va a decir el programa, este proyecto va así, este programa va así, ya, ya es distinto la metodología, pues digámoslo de esta manera. Lo que queremos es que la comunidad se dé cuenta que hoy la administración está trabajando en unos proyectos y ya en mayo nos vamos a llamar a un control político para que nos cuenten cómo va cada programa de cada secretaría. Gracias, presidente. Muchas gracias, concejal César. Pregunto a los honorables concejales si tienen alguna otra intervención que realizar los que todavía tienen uso de la siguiente intervención. Así las cosas, y deseo verlos merced, ¿desea intervenir? Correcto, no sé si de pronto desea darle la palabra al intendente Girón o no lo desea realizar. Entonces, ¿desea retomar la palabra a Mercedes? Tiene entonces la palabra. Sí, veamos, pues como para darle orden, así como ustedes han querido, hay muchas inquietudes del tema de seguridad, entonces enseguida que ese sea el último tema para que abordemos las obras anteriores. El tema de seguridad lo dejamos ahorita de último y lo vamos a manejar con el intendente. Ahorita era porque el consumo de sustancias psicoactivas está incluido dentro de inclusión social de niños, niñas y adolescentes. Es como lo que es uno de los temas más neurálgicos en este momento también. Bueno, vamos entonces para el segundo, que dice la parte de buen gobierno y transparencia. La primera pregunta me la hacía Giovanni con el tema de transparencia, que pide algunos códigos del sector 2, ¿cierto? La verdad, ahí me quedo un poco corta. A nosotros, como funcionarios, nos ven ingresando, que es a ver toda la documentación y toda la información, no sea público en general qué es lo que está pasando, pero me comprometo a que para la próxima semana que venga un funcionario de las personas que están encargadas de asesorarnos y de acompañarnos en el proceso de control, les voy a informar, voy a programar con él, les voy a contar para que ojalá todos estén y les puedan decir por dónde ingresamos, cómo ingresamos, porque nos piden códigos y donde nos está pidiendo código en el tema de control. Ese es el compromiso. Ya el lunes me pongo yo con requerimiento a la empresa para que ellos programen el técnico y programemos si pueda venir con ustedes, ya sea virtual o presencial, después les pueda explicar el tema del control y cómo puedan acceder a la información de manera permanente y transparente. En esto ahí ustedes hicieron un requerimiento especial frente a los decretos de los movimientos presupuestales del 2021, del 2020-2021, ya trasladé la solicitud a Hacienda para que Hacienda los tiene, porque los ha encargado así en Contraloría, entonces también se haga el cargue desde la página web del municipio, entonces esperamos que ya para el lunes estén todos cargados adecuadamente. El otro tema que hace parte de ese mismo, de buen gobierno, son las preguntas o las observaciones del concejal Juan Pablo, el tema de la reestructuración y donde apuntaba la creación de una Secretaría de Participación Ciudadana, porque en la Secretaría de Gobierno tiene la parte de Junta de Acción Comunal, grupos organizados, turismo y demás. Entonces, para responderle pues, como a esa observación del concejal Pablo, esto se puede hacer y es fácil hacerlo, pero todo obedece a un estudio técnico que contempla componentes financieros, técnicos y jurídicos. Una vez se tenga ese estudio técnico, se tenga todo el proyectado, será el Consejo Municipal será desde aquí donde se conozca el tema de todo ese proceso de reacomodación o reestructuración, como lo llamamos, de la necesidad de crear los cargos, que conozcan todo el estudio y que se pueda hacer. Tiene el uso. No, gracias, presidente. Qué pena pues, con la Luz Mercedes. No, estaba inclusive pues, investigando sobre el tema y de pronto entonces. Sí, no sé si de parte de la Secretaría de Gobierno, inclusive tiene que ser a través pues, de la Administración Municipal. Ahora, hay que aclarar,
nosotros como consejo no podemos ni siquiera presentar un proyecto de acuerdo de reestructuración administrativa. Tiene que ser un proyecto que venga de la administración municipal y, como yo lo dice Luz Mercedes, es a partir de un estudio técnico. Ahora, claro, el estudio técnico lo hace el Departamento de la Función Pública e inclusive la Escuela de Administración Pública, la ESAP. Entonces, el debate es llevarlo, que desde la administración se empiece a hacer las solicitudes, pues, y lo es viable. Y desde que parte de la alcaldía de Guaymar Villa se inicia entonces con oficios diciendo de que hay un acompañamiento por parte de del Departamento de la Administración, de la Función Pública y de la SAP. Entonces hay que hacerlo por esas dos vías. Entonces, no sé si hacer el debate, si usted considera ser presidente algún día con la administración, darle una mesa de trabajo y hablar respecto al tema, pero sí me parecería importante, pues, iniciar ese proceso y dejar nosotros como esta administración, este consejo, esa huellita que me parecería importante. Vea, es primero que todo hacer una aclaración, entonces que la dinámica funciona de la siguiente forma: apenas nos está dando exposición sobre el cuarto tema que está, entonces ya Juan Pablo agotó su segunda intervención, le queda un derecho de réplica para los demás concejales, pues que deben escuchar completamente la intervención, en este caso de Luz Mercedes, para luego intervenir y puedan acoplar todas las dudas sobre todos los temas para que ahorita más tarde no se vean de pronto intervenidos por el tema del uso de la palabra. Entonces solamente la aclaración para que todos entremos como en la misma dinámica y que de pronto cuando a veces tomamos la intervención no queden corticos ahorita cuando estemos finalizando con los otros dos temas que hacen falta. Tiene el uso de la palabra Luz Mercedes. Bueno, entonces continúo con el tema de la reestructuración, y para mí bien importante. Es importante porque usted su casa la arregla, pone la, acomoda el florero, la porcelana, el mueble, una cosa y la otra. La casa de los contribuyentes o de nosotros es la alcaldía municipal. Nos tenemos que organizar para poder transmitir a la comunidad adecuadamente organización y poder llevar toda la proyección. Entonces, ese es un reto bien importante, y como lo decía Juan Pablo, no solo con el SAP y con esas otras universidades se puede hacer, sino que con personas idóneas que lo puedan elaborar, no necesariamente pues que sea la ESA o la Escuela Superior de el Departamento de la Función Pública. Lo pueden hacer personas particulares, pero que cumplan con una idoneidad y que cumpla con el requerimiento o con los perfiles técnicos. Entonces ya vamos a avanzar en eso, y seguro que al menos vamos a dejar al terminar este año un buen insumo bien importante para que nos permita tener una claridad de todo el panorama administrativo del municipio. Y yo creo que dentro de mi área, que me gusta, que es el derecho administrativo, podemos avanzar fuertemente para darle el empuje a este proceso. Tema de control interno, me parece perfecto, me parece que es bueno conocer cómo estamos avanzando, qué se está haciendo, qué se hace, cómo se hace. Hay dos cosas: hay uno que es control interno administrativo de gestión y hay otro que es control interno disciplinario. La persona, el asesor, solamente se encarga de la gestión, del administrativo, porque no tiene la competencia para encargarse del proceso administrativo, del proceso de control interno disciplinario, porque esto sería competencia directamente desde la Secretaría General de Gobierno, que sería la encargada, porque nosotros no contamos con oficina de control interno disciplinario o con coordinador de control interno de plata. Entonces, me parece bien importante, no sé si ya ustedes consideran de pronto para el 10 de mayo presente los primeros resultados de todo lo que se ha venido haciendo y cómo se ha venido haciendo y cuál es la estructura que se tiene dentro del programa de control interno. No, como básicamente las dos estaban dentro del tema de transparencia y de buen gobierno. Listo, no sé si hay alguien más siguiendo la dinámica de ustedes, señor presidente. Correcto, Luis Mercedes, no, a la derecha, así como ya ellos presentaron y otras inquietudes, pues usted ya resuelva todos los temas. Ellos ya hacen uso de la segunda intervención, los que tienen derecho a la segunda intervención, y aquellos que tienen derecho a la réplica lo harán en su momento, pero la idea y la metodología es que terminen todos los temas. Perfecto.
Otro tema bien importante, el tema del turismo, me lleva a la intervención del concejal Giovanni Patiño en la proyección de ahorita con la construcción de la vía Toruro Zancudo y la proyección turística del mismo. Yo creo que a buena hora viene la construcción del plan turístico del municipio, donde se tiene que trabajar justamente con la comunidad y con todos los actores involucrados en el tema, para que podamos proyectar, no solo estemos preparados para el turismo, pero que también tengamos la capacidad suficiente de revisar y ofrecer al turista las diferentes formas o los diferentes espacios de entretenimiento, de alimentación y demás, que requiere un turismo sostenible y bajo la apuesta del turismo comunitario, que es una de las ideas con las que se viene el proyecto de la alianza que firmamos con empresas públicas de Medellín, y a veces que se le quiere apuntar a un turismo comunitario. También en ese mismo punto hablaba el concejal Luis Fernando que cuáles van a ser las funciones de la persona de turismo y quién es como la persona encargada del tema del turismo. En ese punto, la persona encargada del turismo es una persona que tiene, es administradora turística. Ella se llama, es una chica de 23 años, se llama Verónica Pérez Marín, tiene pues familia o ha tenido familia dentro del municipio. Y las funciones básicamente están en construir el tema del plan local de turismo, la mesa de turismo. El año pasado, por ejemplo, que Bolívar López les había presentado a ustedes con un proyecto de acuerdo para la creación de la mesa y otras cosas, que yo les decía, en su momento se deberá hacer y de la manera articulada y no desligada de otros procesos. Entonces, las funciones de ella básicamente en este momento serán el tema de identificación del inventario turístico del municipio, ligarlo al plan de desarrollo, a un plan local de turismo, y avanzar en la consolidación conjunta con los cuatro municipios que ya les mencioné, que son los de esta meseta, que son Don Matías, Santa Rosa, Belmira y San Pedro, consolidar un proyecto de región en el área turística del municipio. Entonces, ya estamos avanzando en eso. El próximo miércoles tienen acercamiento con los líderes de cada una de las comunidades para iniciar como con todo el proceso de inventario turístico, la recolección de bases de información y demás, y avanzar también en la consolidación del plan turístico. Un plan turístico bajo la metodología, nuevamente repito, del turismo comunitario, que es como la proyección con la que viene no solo empresas públicas de Medellín, sino una asociación con la Universidad de Antioquia, que se viene dentro de ese mismo espacio. Listo, eso es como básicamente el tema de turismo. Hablamos del tema del uso del parque para los niños y niñas, que lo tocaba con el concejal Joana, el uso del parque como un espacio de recreación, y que en este momento pues ha sido utilizado como parqueadero y demás, frente pues también a la queja de la comunidad en los días anteriores. Manifestarle primero, en el día de mañana se hará el retiro de unos vehículos que están dentro de la zona oficial para un lugar que se adecuó para ello. Estoy a esperar de que la fiscalía me responda, porque el camión, si no lo puedo mover hasta que la fiscalía me responda, porque a pesar de que ya vinieron diciendo el ejercicio técnico un funcionario de CTI de la fiscalía, no lo puedo mover porque está comprometido con un proceso de accidente de tránsito a lesiones a un menor de edad. Entonces, ese es un poquito más complejo. El espacio es, no es que no se les permita el juego sí se les permite, pero hemos tenido ciertos inconvenientes y me han generado también inconvenientes de convivencia y seguridad ciudadana, que le han pegado a varias personas, como lo manifesté cuando respondí la quema en las redes sociales, le han pegado a varias personas, a la funcionaria que está dentro de la oficina de atención a los usuarios, donde se sacan las guías de movilización. Varios aspectos, a los niños se les permitirá seguir jugando ahí, teniendo, como les dije, a varios padres de familia bajo el cuidado y la responsabilidad de ellos, y que no porque este espacio
espacio, no porque la casa de gobierno, esta alcaldía, sea un espacio público, podemos estar destruyéndolo, porque nos dejaron incluso una puerta rota y nadie responde, ¿cierto? Hay que asumir la responsabilidad de arreglarla para que se pueda ver bien. Entonces, el espacio está, lo vamos a tener. Pues yo me acojo nuevamente en este momento a unas palabras que escuché el pasado lunes, que la colega dijo el subcomandante de la policía en la emisora. Pues el espacio está, la idea no es entrar en contravía con los padres de familia y con los niños, y mucho menos con los niños, pero también es hacer un llamado a que cuidemos el espacio, a que cuidemos la casa de gobierno, que es una casa de todos, que es el lugar donde trabajamos nosotros, pero aquí vienen todos a pagar los servicios, a hacer los reclamos, en fin, entonces a cuidarlos, a cuidar ese espacio. Alguien me preguntaba también, como en esta misma línea, sobre la inspección de policía. Entonces, tenemos inspector de policía, como lo mencionaba ahorita, él ha estado de manera permanente en la oficina, y los agentes de tránsito, los tres son nuevos, son hombres los tres, con ellos estamos, pues, uno con los que están conociendo el pueblo, otros están, pues, el inspector como tal está resolviendo las dudas inquietudes de la comunidad, de las queridas que permanentemente se presentan dentro de la inspección. Con los agentes de tránsito, pues hemos estado haciendo una revisión permanente y unas directrices claras en el parqueo. Lo que mencionaba el concejal Luis Fernando ahorita, el parqueo de la calle 10, eso es cierto. A cada rato uno no deja pasar, está parqueado, pero también es de sentido común de las personas. O sea, si yo me parqueo aquí, le estoy impidiendo el paso a otras personas. ¿Cuántas veces nos han dicho y cuántas veces yo fui a luchar por la calle 10 ese hueco? Eso, incluso ya les digo, no se ha tapado porque está esperando que allí con la pavimentación de la calle de allí junto del hospital se pueda arreglar el huequito. Entonces esperamos que nos quede bien, pero sí, la idea es que la calle 10 no tiene por qué estar llena de carros, y si se parquea, será pues de manera temporal. Eso es como esa parte. Otra pregunta de Luis Fernando era. Muchas gracias, presidente. Como quería reforzar, porque no quería extenderme, es que la calle 10, el problema no es el pequito, el problema es realmente lo que manifestaba ya en la intervención. La dinámica del municipio, eso mismo ocurre en la vida, que ya quieren volver a atacar a nadie. El ánimo es que los entrerrieños, en ese cambio de dinámica, tenemos que coger unos hábitos distintos. Mire, esa calle 10, si uno pudiera hacerle un y empezar a acercarla, tiene carros, tiene motos, tiene una salida del colegio. Entonces, tiene que pasar y voy a decir algo muy cruel. Tiene que pasar lo que pasó en estos semanas en Entre Ríos para volverlos sensibles. O sea, que tiene que pasar un accidente en la calle 10 y matar a un niño para ser sensibles. Qué pena, presidente, me va a tomar la palabra. Estamos hablando de seguridad y de drogadicción en el municipio de Entre Ríos, y lo voy a tomar como réplica de una manera respetuosa cuando el concejal me dijo que estamos esperando los dos últimos años. Esta problemática tiene más de 10 años. Y nosotros estamos asumiendo que es un problema de la fuerza pública. Es un problema conjunto de comunidad. La misma ley lo está diciendo, no podemos hacer nada. La misma ley. Por eso cuando hice la intervención dije, los mismos padres no sabemos qué es la dosis mínima y muchos de nuestros hijos la tienen. Hablar de seguridad es muy complicado. Es que seguridad, lo único que habla tranquilo en Colombia de seguridad es Armas Libres, porque habla con un esquema de seguridad.
es el único que habla de seguridad tranquilo en Colombia. Yo no puedo hablar de seguridad en ninguno de nosotros. Todos tenemos miedo a hablar de seguridad. Los emprendedores tenemos miedo de hablar de drogadicción. Pero estamos viviendo con ella, y no los últimos 2 años. Cuando yo era niño, había drogadicción. Pero una drogadicción, qué triste la contradicción, pero una drogadicción sana. Hoy no es una drogadicción sana, porque hoy es un negocio. Y ese es el interrogante. ¿Quiénes están implicados en el negocio? ¿Y por qué no podemos hacer nada? Porque no tenemos esquemas de seguridad como el doctor Álvaro Uribe. Entonces a todos nos da miedo. Y lo más fácil es decir en estas semanas que es culpa de la fuerza pública. Yo hice una división. Y cada autoridad, ellos lo llaman cada unidad, me toca un promedio de 700 emprendedores. El tema de los colegios, se ha tocado en varios consejos municipales. Y la ley nos dice, no podemos hacer nada. Ahí mi llamado. Si la fuerza pública por ahí no puede hacer nada, nosotros los padres de familia vamos a tener que hacer el proceso y a revisar a nuestros hijos. Nosotros todos decimos aquí, mi hijo sabe quién es Pedro. Entonces, ¿por qué no lo estamos señalando? Ahí sí voy a hacer una crítica respetuosa a la fuerza pública. Los últimos operativos en Entre Ríos, siempre lo he dicho de una manera jocosa, han cogido a 1 o 2 personas con una dosis personal, incluso nos los gozamos o terminan siendo la palabra bullying en las redes sociales. Pero entre más de drogadicción, y quiero reiterar, no fue lo que pasó esta semana. Es el resultado mínimo de 10 años. Y nos estamos volviendo tímidos. ¿Qué sucedió? Que nos tocaron el corazón con una realidad que no habíamos visto nunca en Entre Ríos. Por eso vuelvo a reiterar, no es un tema de campañas, es un tema de acciones. Pero no solo de la fuerza pública, de nosotros como padres de familia, de nosotros como comunidad, de nosotros como comerciantes, lo decía el concejal Jairo. Es justo que le vendamos a un niño menor de edad buena de la aguardiente. Ayúdenme los jóvenes, por ahí hay un, se llama Pope. Pope, le dicen muchos padres de familia que eso es comercial. Y la venta no está prohibida. Y como padres tenemos que ser sensibles a que nuestros hijos lo compren. Entonces, la venta no está prohibida. Comercialmente lo pueden vender. Y yo como padre tengo que asumir que mi hijo lo compre. Y termino echándole la culpa a la fuerza pública. Entonces, el problema de drogadicción es muy complicado. Asumo muy respetuosamente no un tema de crítica, sino de conciencia, un trabajo que muy respetuosamente digo, duerme 2 años y reitero, es un trabajo de todos, porque es muy fácil decir, es la fuerza pública, es el alcalde, pero esto sí es un trabajo de todos. Muchas gracias, señor presidente, y disculpas por toda la palabra. Muchas gracias por su gran aporte, concejal Giovanni, y aprovecho el momento para que todos nos vamos como tomando la misma línea. Se categoriza entonces esto como una segunda intervención. Por eso se les ha pedido que escuchen todos los planteamientos primero de Luz Mercedes para desarrollar y de último tomen intervención para que puedan tomar todos los temas. En este caso tenemos 2 intervenciones por parte de Giovanni, 2 por parte de José Jairo, 2 por parte de Juan Pablo Villa, 2 por parte del señor César. Tiene todavía uso de la segunda intervención Moraima, Luis Fernando, Nazarena y mi persona en este caso, el señor Pablo Díaz. Entonces así las cosas siguen con la palabra a Luz Mercedes, por favor. Sí, señor presidente, me faltaba un tema como para 2 temas, pero entonces termino con uno para poder dar paso seguida al tema de seguridad para el señor comandante. Dice, ahorita José Manuel Fernando me hablaba sobre el asunto de acción como la alta palabra de cuenta. Lo que pasa es que, ya les indico, así se llama el programa del plan de desarrollo. Tu palabra de cuenta es como la visibilización
de las voces de la Congregación Comunal dentro del desarrollo local. Ese es el nombre del programa como tal. El nombre del programa como tal, yo le digo, fortalecimiento de las capacidades de las voces de acción comunal, tu palabra cuenta. Les estamos diciendo a la comunidad, tu palabra cuenta. ¿Cierto? Ese es el nombre del programa, donde están el servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad de las organizaciones, los semilleros comunales, el servicio de información de las juntas de acción comunal, el programa de formación de líderes integrantes de las mismas organizaciones comunitarias y la jornada de asistencia integral de las diferentes parejas. Eso es como básicamente lo que hablaba el tema de tu palabra cuenta, ¿cierto? Ese es el nombre como básico y como general del programa. Seguidamente entonces, el tema, el último tema de todas las preguntas y de todos los comentarios que ustedes me han hecho, es el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad es importante, pues, como resaltar que han venido adelantando acciones de investigación con los diferentes cuerpos de investigación, tanto de la Policía Nacional como del Ejército Nacional. Entonces, tanto la CIGI, el GAULA de la Policía como el GAULA Militar Antioquia y el área de investigación del batallón que nos corresponde a nosotros, en este caso es el Pedro Justo Berrío, de la ciudad de Medellín, tiene pues asentamiento dentro de la jurisdicción. En este tema se han adelantado o se vienen adelantando grandes paso a paso y se ha avanzado de manera significativa en algunos aspectos que en su momento serán conocidos por ustedes y por toda la comunidad. Digo en su momento porque no los conocemos ni el comandante ni yo conocemos de esos resultados que han arrojado las investigaciones que han venido adelantando, y que así conociéramos no podemos darles a conocer a la comunidad ni a ustedes de manera abierta, porque en cierta medida eso haría parte de que el proceso de investigación falla y no nos den los frutos esperados. Entonces, en ese aspecto es contarle a la comunidad y a ustedes como concejales de que hemos avanzado o que venimos avanzando en los procesos de investigación judicial con los entes del Estado para tratar de minimizar y tratar de atacar las bases del expendio de sustancias psicoactivas y de otros flagelos que nos vienen actualmente atacando nuestra comunidad. Quiero darle el paso pues entonces al señor comandante, al intendente Girón, para que sea él quien les cuente un poquito más del tema de seguridad y para que podamos entonces, de acuerdo a las dinámicas y de acuerdo a la directriz del señor presidente, podamos hacer las intervenciones respectivas. Señor presidente, entonces termino de hacer intervención de todo lo de la presentación del plan de acción y de las inquietudes que los honorables concejales dieron para la sesión. Y el último punto es el tema de seguridad, entonces ya estamos a disposición de ustedes de cómo manejamos la situación y de la intervención del comandante de la policía. Correcto, así las cosas, los precedentes, pues la derecha es que terminen todas las intervenciones completamente, ya para que los concejales no pierdan la oportunidad de tener una apreciación o un interrogante sobre cualquiera de los sistemas que se han desarrollado. Entonces, tiene entonces usted la palabra para que continúe y desarrolle el tema completo. Tiene la palabra el intendente Guillón. Muy buenas tardes para todos los honorables concejales, muy buenas tardes para todos los clientes de el canal que está haciendo la transmisión en vivo. Como decían los honorables concejales, o la pregunta que hacía de la percepción de seguridad que ahorita tenemos dentro del municipio. Si bien es cierto, la estación de policía de Entre Ríos en estos momentos cuenta con una buena cantidad de unidades policiales, que me oigo como comandante y que agradezco a la gestión, tanto de la señora alcalde como de la señora secretaria de gobierno. Contamos con muy buena cantidad de unidades policiales dentro de nuestro municipio, si lo comparamos con otros. Sin embargo, no obstante, pues también tenemos unas intereses directamente desde la base del departamento, pues a nivel país, debido a unas problemáticas que se vienen presentando, donde nos están prácticamente
prácticamente matar, entonces tenemos que hacer muchos de los procedimientos con unas bases de seguridad muy estrictas. De hecho, pues, el concejal Jairo Arca me dijo que salía la carrera a tener un procedimiento prácticamente volado. Por eso le decía yo, ya vengo y aquí estoy. ¿Qué pasa? A nosotros pues, nos exigen de que la percepción de... A mí me gusta mucho el campo y los que viven en el campo pues saben de que me encanta el campo, pero la percepción del campo la he ido bajando un poquito porque me han hecho muchos casos falsos. Me han llamado a decirme, comandante, esto y esto está pasando en tal vereda, y tres veces he arrancado y he notado que son casos falsos, lo que llamamos nosotros policías pura paso cazabobo. Es cuando lo llaman a uno y lo esperan para de pronto atentar contra la integridad de uno o la integridad del personal. Yo, vamos, pues les he dicho, yo pues pertenecí antes de ser vigilancia, pertenecí a un grupo operativo. Entonces, la verdad no me da mucho susto porque pues sé cómo es el tratamiento en el campo, cómo se debe defender. Por eso es que me encanta tanto el campo. ¿Qué se hace? La percepción, prácticamente en este momento la estoy haciendo todo en el vasco urbano. Sin embargo, tenemos un problema, como lo decía el honorable concejal Giovanni. A veces todo el mundo nos hace la culpa a nosotros, pero nosotros dependemos mucho de una comunidad. Siempre hacemos la campaña de que denuncien. Denuncien cuando esas personas están por ahí vendiendo cositas que no dan el presupuesto para uno venir a un municipio de estos, pagar dos pasajes, ida, venida, comida, y estos vienen buscando qué tiene usted en su casa o qué casa está sola. Entonces, invitar a la comunidad, que nosotros dependemos de esa comunidad. La primera campaña que nosotros hacemos es denuncie. Y pues cuando nosotros lleguemos a revisar a esas personas y que si no tienen el permiso de una administración o de que tenga que dar el permiso para trabajar dentro del municipio, no tienen que hacer el procedimiento como es. Porque muchas veces entonces pasa lo que pasa, se nos entran a las casas, nos sacan los televisores y la culpa es del policía. Entonces no, es hacer el procedimiento bien. Desafortunadamente nosotros, como decía el honorable concejal, tenemos las manos amarradas. Nosotros yo creo que todos somos de la misma edad. En la escuela o en el colegio entraban los policías y nos represaban a cualquier hora. Ahora nosotros no lo podemos hacer. Pero sí, ellos, como decía el honorable concejal, saben quién denuncia. Pero también nos da miedo porque desafortunadamente el fiscal, cuando lo está imputando al delincuente, de una vez dice que ese fulanito denunció de que usted está vendiendo. Entonces desafortunadamente no aguantamos. Y ese miedo, que es normal, es un miedo que a todos nos da, porque si a mí me da miedo, nos evita denunciar. No, tal persona que está vendiendo, o tal peladito, porque inclusive en los niños les da miedo, no, yo no digo nada porque de pronto me sacarán nada. Mercedes decía que la semana pasada se hizo una intervención en el colegio como es, o como lo dice la ley de infancia y adolescencia. Allí se encontraron armas blancas en los niños. Los niños botando las navajas por los salones, por las ventanas. ¿Cierto? Entonces uno dice, aquí estamos jugando. Sí. Como dice, la primera autoridad que es papá y mamá, es el que tiene que revisar qué lleva, no lo hace. Entonces nosotros como sociedad pues prácticamente nos tienen amarrados. Tenemos que cumplir con un montón de parámetros. Se cumple, pero sí es invitar a esa sociedad, a esos niños. Si saben cuál es el niño que está vendiendo, lo podemos comer en la calle, se lo podemos requisar. Calladito día, no es la comandante Andrés, Juanito, Julianita, es la que vende. Y por ejemplo, sin embargo, ellos también son astutos. Ellos no andan con todo, ellos andan con la dosis mínima.
Si este me hace este policía con la dosis mínima, no me puede coger. Entonces, ¿para qué me llevo dos? Yo me llevo una. ¿Qué es lo que pasa con el Gíbarla? Como dice la doctora Mercedes, así que hace con procedimientos. Y desafortunadamente los hemos cogido con la dosis mínima, cuando sabemos de que son emprendedores. Que a ustedes les han mandado fotos de que son emprendedores, de que a nosotros nos han mandado las fotos de que son emprendedores, y van y lo requisamos y lo cogemos con la dosis mínima. Y le hacemos un proceso de ordenamiento y lo cogemos con la dosis mínima. Entonces, es muy duro, es muy duro. Sin embargo, pues, como hablaste desde que llegué acá, he trabajado bastante por la percepción de seguridad. Hace un año, pues, estos días estábamos pendientes de que nos llegara un prevención, un gestor de prevención ciudadana para hacer el acercamiento a la comunidad. Decíamos que estábamos en una pandemia, que necesitábamos de que alguien que supiera acercarse a esos niños lo hiciera. Afortunadamente, en estos momentos, en la estación de policía cuenta con eso. Estos días hablaba con la doctora que estamos mirando la posibilidad de traer una infancia de adolescencia. Estamos mirando a ver qué puertas tocar, con el fin de que de empezar a que esa infancia de adolescencia empiece a llegar a los colegios. Porque si podrían entrar a cualquier colegio o a cualquier escuela sin tanto protocolo como lo tenemos que hacer nosotros. Entonces es como la meta. Para este año, si Dios quiere, vamos a ver si somos capaces. De pronto nos tocará bajarnos de uno o dos unidades, porque lo sabemos de que en otras partes están haciendo falta, pero que realmente hemos visto la necesidad en el colegio y en las escuelas de que exista una infancia adolescente. Tenemos la problemática. Sabemos que lo tenemos, ustedes saben que la tenemos. No, yo lo más que puedo hacer es parar los policías, parar mi cuadrante allá. A mí me gustaría ir para allá y revisarlos a todos, pero no puedo hacerlo, estoy maniatado. Pero en la infancia y adolescencia sé que puede entrar y hacer las campañas, como decían los doctores, no dos campañas, no, estar constantemente en el colegio, como lo hace de pronto el gestor de participación ciudadana. Él está con su mente. Yo no lo toco para nada más si no hay necesidad. Entonces sería que llegara esa unidad de infancia y adolescencia y empiece a hacer las campañas. Vamos a ver cómo le decía todos estos días a la otra vez, se hace necesario. Porque aquí afuera, pues, ellos no lo van a vender aquí frenteado, ellos lo van a vender acá adentro. Necesitamos que alguien que tenga la posibilidad de estar allá adentro haga todo el trabajo y haga las campañas como van a necesitar allá adentro. Y identifique de una vez el factor o el joven que está trabajando, como decía el honorable concejal César, ¿cierto? De una vez trabajar sobre él. Venga, porque es que un niño ya de 9 años es no, y yo sé que es así, yo que es así. Como decía el honorable concejal Joan, todos nos levantamos con droga buena y tuvimos compañeros que fumaban al lado, ¿cierto? Es un problema de decisión. A muchos nos ofrecieron, quiero probar, y dijimos no. Y por eso estamos acá. Si hubiéramos dicho que sí, quién sabe dónde estaríamos. No sé, de pronto alguna pregunta para los concejales. Como decía, pues que hacen las coordinaciones de hasta domingo carabineros, debido pues a la situación que estamos viviendo, pues hemos estado haciendo que 8 unidades al campo. Estuvimos estos días por allí por los alados, pues. Ahorita pues también tengo un poquito, ya no tengo solo Entre Ríos, también estoy patrullando Los Salados, estoy patrullando Santa Inés Orobado. Si bien es cierto, la prioridad mía es el municipio de Entre Ríos, pues me han llamado varias casos directamente a Santa Inés y le hemos ido de una vez, hemos ido. Soy consciente que he descuidado al municipio un momento, pero hoy y cumplo con la función allí. ¿Por qué lo despido un momento? Porque yo Entre Ríos lo conozco todo, pero Los Salados, Santa Inés, Pontezuela, Orobajo, no lo distingo muy bien. E irme así, sin conocer, por donde hay tanta vía, solo si me da riesgo o me da miedo de que de pronto puedan atentar contra la integridad mía o la integridad de mi personal. Bueno, de esta manera, ya pues se ha desarrollado todos los asuntos por parte de la administración y el intendente y
anterior, le doy entonces la palabra para los concejales que tienen derecho a su segunda intervención, para que miren el tema de réplica y cumplamos con el desarrollo del reglamento interno, el artículo 79, para que no lo confundan. Con la réplica es muy claro al indicar que la réplica es cuando hay un contradicho, cuando hay un juicio de valor. El juicio de valor es una opinión, para que lo tengan claro. El juicio de valor es igual a opinión. O cuando hay una inexactitud. Entonces, este uso de la palabra no lo van a tomar o se van a enredar diciendo que es una réplica, porque la réplica es cuando se dan esos tres eventos. Entonces, los concejales que tienen derecho a la segunda intervención, por favor, lo realicen. Tiene la palabra la concejal Moray. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a ir aquí para no volver a repetir unas preguntitas que tengo, por ejemplo, para el IFE. Sabemos pues que acá en la zona abajo del parque, acá al frente pues de la alcaldía, en el parquecito, como dice Giovanni, a veces se tienen carros mucho tiempo ahí detenidos. En caso de que a esos carros les pase algo, ¿quién responde por los daños? ¿La alcaldía, el municipio o la persona pues dueña del vehículo? Respecto a las juntas de acción comunal, cuando usted dice en Mercedes que se van a capacitar, entonces quisiera como modo de sugerencia de pronto decirle que capacite de pronto estas juntas mucho en contratación, pagos de seguridad social, cómo ingresar a esas páginas donde se puede pagar pues como esta seguridad, porque es como decía ahorita el concejal Juan Pablo, tenemos que hacer que esas juntas de acción comunal crezcan, y la única forma de crecer pues yo creo que es de pronto pudiendo contratar, porque a punta pues así de venta de empanadas y de tamales yo creo que no lo van a lograr. Entonces iniciar pues como con esto, formulación de proyectos y contratación, porque casi siempre las capacitaciones que se dan a estas juntas son de liderazgo, de convivencia. Entonces yo creo que estas ya las personas que hace mucho tiempo que están ahí recorriendo varios años en estas juntas ya saben mucho como de estos temas, pero de contratación, seguridad social y proyectos, eso sí falta todavía mucho. Como nos dice el señor comandante, pues este es el gestor de infancia y adolescencia, sería pues ideal, sería maravilloso. Entonces yo creo que tiene la tarea de universidad de gestionar para que esto se pueda realizar y esta persona pueda venir a dar conferencias, campañas y programas a las diversas instituciones educativas, tanto rurales como urbanas. Y cuando nos dice el comandante que él a veces debe de ir, por ejemplo, a Orobajo, Santa Inés o Los Alados, estas veredas que no pertenecen al municipio, ahí no se puede pedir de pronto como un apoyo como del municipio de Santa Rosa o de Don Matías, digámoslo así, pues porque de pronto esa jurisdicción, lo que pasa es que hay algo como que se pone como entre la espada y la pared. Están, esas veredas están más cerquita de acá, Entre Ríos, y es realmente pues la afectación es directa como con el municipio de Entre Ríos, pero que sí pertenece pues como a otro municipio. Entonces ahí ¿qué se haría? Gracias, señor presidente, eso es todo. Continuamos con las intervenciones de los concejales que desean realizar su ronda de preguntas para que nos pueda dar respuesta completa los representantes de la administración o los invitados en este caso. ¿Algún otro concejal tiene algún otro interrogante? Bueno, de esta manera yo sugiero, no es un interrogante, aprovechar que nos están televisando. Hace pocos días se presentó un evento muy fuerte que toma el tema de seguridad. Todos conocen sobre el joven que fue encontrado en vida. Entender que a veces por el desconocimiento se tocan temas o se habla de forma acelerada. Entender que en este caso la fuerza pública o policía no tiene la función de investigar el tema
del homicidio que ocurrió. Entender que la función de nuestra fuerza pública, en este caso policía, solamente se encarga del control que tenemos, en este caso en nuestro municipio, ¿cierto? En el tema de los soldados que nosotros llamamos fuerzas militares, se encargan de la soberanía, de cuidar fronteras, en este caso, ¿cierto? Y otras funciones. Pero que entienda, por favor, la población, yo sé que es un tema muy sensible, muy vulnerable, genera mucha discusión y no es el ánimo, pero hay delitos que no necesitan que ninguna persona estimule o ponga a rodar la estructura operacional del Estado, como lo son, por ejemplo, el tema del homicidio, que la Fiscalía investiga por oficio, y lo mismo que aquellos delitos como violencia intrafamiliar. ¿Qué quiero llegar con esto? Estamos creando un panorama de desprestigio hacia nuestra fuerza pública sin entender cómo funciona. Entonces, primero hay que entender cuáles son las funciones claras de nuestra fuerza pública y entender que la función, repito nuevamente, de nuestros policías no es la investigación. No es la investigación. Este tema se descarga inmediatamente sobre la Fiscalía General de la Nación. Son ellos como un ente aparte, a pesar de que trabajan de forma mancomunada con la fuerza pública, los que están realizando el proceso. Entonces quería dar esta claridad y de esta forma pasar a darle la palabra a Luis Mercedes y al intendente Guión para que respondan las inquietudes de la concejal Moraima para dar por terminado entonces el tema que hoy nos convoca. Bueno, nuevamente, para dar claridad a la concejal Moraima, los vehículos que permanecen ahí cuando son inmovilizados por accidentes de tránsito y demás, están a disposición de la Fiscalía, son dejados a disposición de la Fiscalía, no se pueden mover sin que se determine. Primero, envíe quien haga un experticio técnico al vehículo, que lo hace un personal del CTI y la Fiscalía, ¿cierto? Y después de que ellos mismos ordenen a través de un auto que podamos inmovilizar el vehículo, o sea, para que se le entregue el propietario, o sea, para que bien se custodie en otro espacio. Mientras tanto, no lo podemos hacer. Desafortunadamente, ante la lentitud de la Fiscalía General de la Nación, en estos temas se demoran tanto los vehículos ahí, primero, y no los podemos llevar a los parqueaderos, porque los parqueaderos en Entre Ríos no les gusta asumir, guardar los vehículos que están a disposición de la Fiscalía, precisamente por la misma lentitud y por el mismo proceso que esto tiene, y porque el pago del mismo está dilatado, no sabemos a quién corresponde realmente. Frente a los daños de esos vehículos, he ahí la pregunta, porque si bien está a disposición de la Fiscalía, uno diría que es la Fiscalía quien tiene que asumir la responsabilidad frente a un eventual daño del mismo, frente a una... a un vidrio quebrado, frente a una varilla que le quitaron ahí al camión, ¿cierto? Uno asumiría que es la Fiscalía, pero también es cierto que la autoridad administrativa asume un cierto grado de corresponsabilidad frente a la misma, pero la responsabilidad general es de la Fiscalía, ¿cierto? La Fiscalía asume todo esto, pero ningún parqueadero se lo recibe precisamente por la dilatación de los procesos. Frente a lo del tema de la protección comunal y a la capacitación, que no sea el mismo cuento de liderazgo, la comunicación asertiva, de ese tipo de cosas, el proyecto de fortalecimiento comunitario que está firmado con EPN busca y tiene otros campos de acción. Precisamente una de las primeras cosas es la organización de la paz. Lo que yo le hablaba ahorita cuando hablamos de la reestructuración administrativa y la importancia de organizar la casa, es precisamente saber de qué contra de acción comunal que no tienen conocimiento de cómo contratar, que no tienen el registro único comunal que les permita contratar, que no tienen adecuadamente los libros y la contabilidad. Entonces, vamos a trabajar en la organización, vamos a enseñarles a las comunidades cómo es todo el manejo administrativo al interior de la misma, pero el cumplimiento de las obligaciones ante la DIAN, el cumplimiento del pago de la seguridad social, en la UGPP, de esas diferentes cosas. Adicional a eso,
porque aparte de que haya un funcionario encargado de fortalecimiento comunitario, este proyecto viene con una con un componente adicional que posiblemente el SENA y la Universidad Católica del Norte incluya al mismo para poder generar espacios de capacitación diferentes a lo que hemos conocido de comunicación, liderazgo, en fin, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que enhorabuena con lo que se pretende hacer. En estos dos años que está firmado el convenio marco con el PM, se haga un buen trabajo en beneficio de toda la población. La otra pregunta que nos hacía Moraima en relación con el personal de infancia y adolescencia. Es un reto. Digo un reto porque, a ver, infancia y adolescencia es una especialidad de la Policía Nacional, del área de protección de la policía que ellos manejan. Y en el momento hay muy poco personal de infancia y adolescencia dentro del Departamento de Policía de Antioquia. Los que hay los han concentrado o los tienen básicamente concentrados en las bases de distrito que tiene el departamento. Y escasamente, por ejemplo, nosotros en el distrito 2, Santa Rosa de Osos, teníamos, porque está en proceso de retiro, un señor intendente que cubría todos los municipios, son 11 estaciones del distrito, pero adicional a eso tenemos una señorita patrullera en San Pedro, pero está básicamente para San Pedro. El viernes que tuvimos la actividad en el colegio no la facilitaron. Estoy tratando por todos los medios, a mí cada que me dije, doctora, ¿qué le hace falta para tener la estación completa? Yo, infancia, adolescencia. Doctora, pues que no tengo, entonces para que me preguntan qué necesito, si me van a decir que no tienen, si saben que eso es lo que realmente falta. Pero estoy en las gestiones y no voy a descansar hasta que podamos tener un espacio de adolescencia en el municipio. Estoy buscando, posiblemente la policía haga más incorporación de personal en espacio de adolescencia, según la última información que me dieron. Si eso sucede, maravilloso, porque podríamos tener una persona de infancia y adolescencia dentro del municipio. Pero no voy a descansar hasta buscar todos los mecanismos suficientes para que en el municipio tengamos una infancia y adolescencia. Frente pues, a la observación que hacía el concejal Juan Gabriel en el tema del suceso del pasado domingo, pues sí, es importante anotar el tema de a quién corresponde el proceso de investigación, cómo se adelanta el proceso, que todo lo que se diga o no se diga no nos corresponde a nosotros, a tratándole de que el ente investigador no se pronuncie. Entonces, ahí sí es como el tema bien importante. Estamos brindando todas las posibilidades y todas las garantías de que se pueda adelantar el proceso de investigación, pero no nos corresponde a nosotros ni como ente municipal ni a la policía como tal. Entonces, bueno, ahora nos deja aquí, pues como dice, entre la espada y la pared, ¿no? Así me siento yo, entre la espada y la pared. Resulta y pasa que cuando en los alados o arriba en Santa Inés me pasa un hurto, me lo cargan a mí. Entonces yo tengo el jalado de orejas. Les decía ahora que gracias a Dios cuento con un buen personal humano dentro de la unidad. Gracias a Dios, más que inclusive la estación de Santa Rosa. También tengo muy buenos medios para logísticos para asistir. Si bien es cierto, el ciudadano de pronto muchas veces cuando le roban allá arriba en Santa Inés, en la Pontezuela, por esos lados, uno va y uno ya no va a recuperar. El ciudadano solamente lo quiere ver a uno. ¿Cierto? Yo, como decía usted, me encuentro entre la espada y la pared, porque cuando yo llamo a Santa Rosa a decir que las balas de Santa Inés le están robando, ellos no van a venir. Y ellos de una vez le dicen al comandante del distrito. Entonces mi comandante del distrito dice, no sé cuántos tiene, no, mi mayor tengo 4. Listo, arranque. Entonces me toca arrancar. Que eso es más o menos lo que pasó la última vez en la coordinación que se hizo acá con la secretaria del gobierno y uno de los concejales que era el que tenía la información. Se asistió, se identificó y la gente quedó contenta. Entonces pues muchas veces no es que uno vaya a recuperar, muchas veces el campesino, como siempre lo he dicho, yo soy campesino,
y uno es el más abandonado del Estado. Acá, gracias a Dios, a todos lados llega carretera, y donde llegue carretera, allá estoy. Entonces, muchas veces llegar allá es sentir como esa paz que uno le da a ese campesino mientras que uno está ahí. Sé que no me corresponde, pero sé que cuando colocan la denuncia, la colocan como si fueran Entre Ríos. Y ahí tengo a los mayores. Yo sé, y muchos saben de que no es Entre Ríos, saben de que son Los Alados, saben de que es Pontezuela, saben de que es Santa Inés, pero me lo pagan a Entre Ríos por simplemente eso. Y no, es que pertenecemos a Entre Ríos porque Entre Ríos es donde mercamos, es donde compramos el cuido, es donde traemos la miel, bueno, en fin, un montón de cosas. Entonces, por eso trato de coordinar. Y que en última vez que me toca ir, gracias a Dios, bien o mal, cierto, no sé, ya casi me conozco con todos esos alados, todos de Santa Inés, todo eso. Donde vamos a salir donde siempre para tomar agüita y seguimos. Gracias, comandante. Muchas gracias, señor. Agradecer por su disposición de este proyecto, por querer aclararnos y ilustrarnos con el conocimiento que tiene. Agradecer a Luz Mercedes como representante de la Secretaría del Gobierno en este caso, y de esta forma entonces, teniendo suficiente ilustración, le digo al señor secretario que continuemos con el siguiente punto del orden del día. Séptimo lectura de comunicación y correspondencia. Señor secretario, ¿existen comunicados o correspondencia que deban ser conocidos por la penalidad? Sí, señor presidente, tengo un oficio por parte de la Secretaría de Planeación que dice, estimados legales, dando respuesta a la solicitud de información, propuesta número 2, solicitar por medio de la presidencia del honorable Consejo Municipal, a la administración municipal, los pliegos de condiciones del contrato que permite el ambientamiento de vías urbanas que está desarrollando al día de hoy. Igualmente se solicite y en fin, si en el momento existen los pliegos de condiciones presentados para la implementación de la lluvia de la pelea sobre un acudo. Se ha expresado y se han hecho los documentos solicitados. La ley 1250 de 2017, modificada por la ley 2079 de 2020, prevé en el artículo segundo 5 modalidades de selección, a saber, licitación pública, selección de selección abreviada, concursamiento, contratación directa y contratación de misma cuantía. Dentro del proceso de estructuración contractual se seleccionó por parte de la administración municipal de la modalidad de elección contractual directa que prevé como una de las modalidades de los contratos interadministrativos siempre que las obligaciones derivadas del mismo en una relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalada en la ley o en sus reglamentos. En las cláusulas del convenio que hacen referencia a la obligación del municipio de contratar la obra no restringe las facultades que la entidad tiene para actuar dentro de los márgenes o posibilidades previstas por el Estatuto General de Contratación Pública. Tercero, en atención a lo pactado por las partes en los convenios de pavimentación de vías urbanas y pavimentación de la vía Toluca-Lancudo, según la referencia de las modalidades de contratación previstas en el Estatuto de Contratación Estatal, el municipio en ejercicio de la autonomía con la que gozan las entidades territoriales suscribió contrato interadministrativo de administración delegada con la empresa para la competitividad territorial del municipio de Girardota y Giracón, para la ejecución del proyecto pavimentación del anillo vial San Pedro Luz y el municipio de Antioquia en el marco del convenio 970/2021 entre el Instituto Nacional de Vías y Vías del municipio de Entre Ríos, cuyo objeto es aunar esfuerzos para mejoramiento y mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos en el municipio de Entre Ríos, departamento de Antioquia, Colombia Rural, con ADEMI para la ejecución del proyecto de pavimentación de vías urbanas. En ambos casos, según lo previsto en el decreto 1518 de 1978, es un contrato que se ejecuta por cuenta y riesgo de la entidad que contrata la obra y en el cual el contratista es delegado representante de aquella. Por la anterior, y dando alcance a la solicitud, se entregan los concejales los pliegos de condiciones, estudios previos, contratos de los contratos de pavimentación de vías urbanas y de la vía de Toluca Lancudo. Se apuntan todo ese documento en decir, lo voy a descargar al computador y ya es que fue bien concejarme para tener una memoria y yo ya la descargo con mucho gusto.
Muchas gracias, señor secretario. ¿Existe algún otro comunicado o correspondencia que está radicada en la Secretaría de la Corporación? No tenemos comunicado ni correspondencia en el presidente. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Octavo proposición en el parque. Señor secretario, ¿existe proposiciones radicadas ante la Secretaría? No tenemos proposiciones radicadas ante la Secretaría. Honorables concejales. No habiendo más proposiciones, damos apertura al punto de asuntos varios. ¿Algún concejal tiene algún asunto vario que deba ser tratado en este momento? Tiene la palabra el concejal César Zapata. Gracias, presidente. Primero que todo, como estamos en el mes de invitar pues, las instituciones del municipio para que nos presenten, digamos, el plan de trabajo que van a tener este año. Quisiera que de pronto, pues con la venida de todos los compañeros, presidente, en una sesión que no sea como muy, digamos, muy cargada de temas, una secretaría que, secretarías que de pronto no tiene un tema muy grande, digámoslo así, invitar a la veeduría ciudadana. Vemos que pues, no lo hemos invitado y sería importante que estuviera acá en el recinto del consejo, que es la persona, pues, la representante de la comunidad, ¿cierto? Entonces, con la venia de todos los compañeros, presidente, usted puede encabezar en la presidencia de la mesa directiva, buscar un espacio en una sesión para invitar al representante de la veeduría ciudadana. Aprovechando a la Secretaría de Gobierno, quería manifestarle algo de la comunidad. Ahorita, como colocaron, pues, no es competencia, uno siempre dice es competencia de tal entidad, pero en este caso, pues, usted que es la secretaria general, algunos o algunas personas de la comunidad muy amablemente le piden que si ese recipiente o como lo queramos llamar que colocaron ahí en la esquina del parque para recoger basura que queda al pie de algunos sitios donde vende comida, pues que muy bueno y todo, pero que pronto dale como una especie de disfrazadita, pues que lo pongan como bonito, sea borrado, muy bien, que no quede así tan, que como tan feíto. Pues eso es la expresión que me dieron, que lo borraron, hicieran algo, que para que no se vea así como todo, como que disfraza el parque y todo tan bonito. Yo traigo aquí lo que la comunidad me dice, porque como siempre he dicho, somos la voz del pueblo y debemos de escucharlos a todos. Gracias, presidente. Gracias, concejal César. Tiene el uso de la palabra el concejal Joan y se prepara el concejal Juan Pablo Villa. Señor presidente, no, en el tema que estamos hablando, no sé qué nos permite la ley, pero en resumidas, por favor, unos socios, no sé si confiables, pero tenemos que ser socios. Tenemos que creer en la fuerza pública. Me voy a dar una imagen que vi, comandante, y lo que usted dice, ese es el reflejo de lo que somos dependiendo de la situación. Vendedor ambulante, va el comandante o la fuerza pública, ese mal término que dice, la unidad. Y yo mismo he visto cuando los revideños le gritan, descarados, déjenlos trabajar. Y en la otra esquina, ¿cuándo nos ataca? ¿Por qué no nos cogieron? Entonces, mire que el contexto de sociedad es muy complicado manejar las cosas. Entonces, ahí es donde tenemos que entender, vuelvo y lo digo de una manera respetuosa, unos socios estratégicos, así no nos tengamos confianza. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Giovanni. Tiene la palabra el concejal Juan Pablo Lima. Gracias, presidente. No, corto, atendiendo de pronto la presencia de Juan David, yo creo que sí deberíamos en este periodo de sesiones
mirar el espaciecito, sea en una sesión, para tener un acercamiento con los consejos municipales de juventud. ¿En qué sentido? Obviamente ellos están en un proceso de que están haciendo toda la reglamentación y ya están pues toda la directriz. Es Juan Esteban, ¿sí? Es que cuando ahí. Qué pena. Casi, Juan Esteban. Qué pena. Listo. Y, pero sí veríamos, ¿para qué? Para mostrarles de parte de la corporación el acompañamiento pues a todo el proceso. A raíz pues, de que ellos mismos utilizan el recinto y ya dejaste mirar y aprovechar que están ustedes también si nos quiere acompañar en ese tema, para no dejarlos muy solos, ya que nosotros entre comillas tenemos un conocimiento en todo el tema de reglamento interno, de más o menos nosotros cómo llevamos las sesiones. Y si es más o menos estudiarnos para apoyarlos y mirar todo el tema. No sé si ya hicieron la elección de la mesa directiva y todo el tipo de cosas. Entonces, sí mirar, y aquí si vamos a prorrogar, mirar un espaldecito, ojalá de una sesión para que quede también en el acta, si nosotros hicimos el acompañamiento y el apoyo y el tema, sí me parece importante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Juan Pablo. ¿Algún otro concejal desea intervenir en un asunto válido? Honorables concejales, no viendo entonces más asuntos varios que deseen tratar y agotado el orden del día de la sesión ordinaria del 18 de febrero del 2022, se levanta la sesión siendo las 8 y 11 minutos de la noche y se cita a los honorables concejales para el día 21, lunes 21 de febrero a las 5:30 con la Secretaría de Hacienda. Muchísimas gracias por la asistencia a los corporados.